Buenos días. Siendo las 9 y 32 minutos de la mañana, se da inicio a la sesión, ondida, a la sesión ordinaria eh, plenaria del día 15 de junio del 2023. Sírvase, señora secretaria. Llama a la lista y verifican el quórum. Buenos días, Ediles y Edilesas, invitados, invitadas, inscritos para el día de hoy, y un saludo cordial a la comunidad que nos sigue en nuestras redes sociales. Hoy, jueves 15 de junio del 2023, en sesión ordinaria. Jessica Lorena Rodríguez Delgado, Pablo Emilio Molano Jiménez, Joan Manuel Ángulo Oliveros. Deseando un feliz día a mis compañeros Ediles y Edilesas hago funcionarios que nos acompañan en día de hoy a la comunidad que se pueda conectar por medio de las plataformas tecnológicas Joana Angullo Partido Liberal presente. Silvia Bella, Oaxaca Habla. <laughs> Buenos días a todos y todas. Un saludo muy cordial a la y los servidores de la alcaldía local de Engativa presentes en la sesión de control político de la Jalda Un saludo muy cordial también para la comunidad que nos sigue por nuestros canales virtuales en sesión plenaria ordinaria hoy 15 de junio de 2023 Lidia Avella partido dignidad y compromiso presente. Dali Patricia Caicedo Camilo, Iván Darío Castiblanco Molano, José Cornelio Hernández muy buen día para usted, para Marcela, para mis compañeros Edires y Elezas, para las personas que nos siguen las redes sociales. Cordial saludo. Para los funcionarios de la administración que hacen presencia en esta mañana de hoy a esta sesión. Hoy, 15 de junio de 2023, en sesión plenaria ordinaria, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Fabián Mauricio Peña Sedano. Lina Ornela Pinzón Arias, Fidel Ernesto Pobeo Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez de la Colombia Humana, Unión Patriótica, un Movimiento Alternativo Indígena y Social para el Pacto Histórico, presente hoy, 15 de junio de 2023, en la sesión plenaria de la JAL de Engatía, saludando a los compañeros de la administración local presentes acá en el recinto, a toda la JAL, a usted, señora secretaria, principalmente a la ciudadanía de Engatíaña, que nos siguiera en las redes. Ana Elsa Torres Melo. Le informo honorable presidente que no hay quórum de la sesión ordinaria. No habiendo quórum, señora secretaria, se declara un receso mientras hacen presencia los compañeros ediles y edilesas. Señorita secretaria, muy buen día. Levantamos el receso, por favor. La presencia de Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano, presente, saludándoles hoy, jueves 15 de junio de 2023, en sesión ordinaria, saludando a los honorables colegas, a las señoritas secretarias, a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy a la comunidad que nos acompaña también en las gradas y el saludo fraterno cordial a la comunidad cativeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Ana Elsa Torres Melo. Uh -huh. Buenos días, Pilar. Ana Elsa Torres Melo, presente. Un saludo para todas y todos los presentes en la sesión del día de hoy. Y un saludo para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña Presente, buen día para todos y todas. Un saludo a ti, Pilar, a mis compañeros Seiles Edilesas, a los invitados e invitadas del día de hoy y a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Fabián Peña Presente. Informo, honorable presidente, que hay quórum de la sesión ordinaria. Muy bien. Por favor, señorita secretaria, ponemos. Hacemos lectura del orden del día para ponerlo a consideración. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación actas. Quinto tema principal, traslado a la mesa de trabajo de cultura, seguimiento a la sesión del 9 de marzo del 2023. Como invitados por parte de la alcaldía local de Encatiba. Los funcionarios Daniel Sánchez, Jorge Acosta, Ricardo García, Daniel Patiño. Por parte del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio, la funcionaria Indy Tuntaquimba. Por parte de la Corporación de la Casa de la Cultura, el señor Carlos Solano. Eh, hay una representante del adulto mayor, la señora María Lourdes Torres. Ahí Tres inscritas por parte de la comunidad. Sexto, proposiciones y varios. Le doy el orden del día, señor presidente. Muy bien, ponemos a consideración el orden del día leído, los honorables ediles y edilesas que estén de acuerdo. Por favor, levantar su mano para su aprobación. Muy bien, ha sido aprobado. Señorita secretaria, por favor, siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado 452, viene de la Alcaldía Local de Engativá, es en la presentación en sesión ordinaria del 14 de junio del 2023 Jóvenes a la o. Tenemos el radicado 453, Consorcio CM Río Bogotá, ubicación bu buzón de sugerencias áreas multifuncionales localidad de Engativá. Tenemos el radicado 454, Consorcio CM, Río Bogotá, canales de atención a comunidad, filtros, humedales, contrato 1639 del 2022. Tenemos el radicado 455, viene de la Alcaldía Local de Engativá, informe, sesión ordinaria del 5 de junio del 2023. Está a la correspondencia, señor presidente. Muy bien, no habiendo ninguna solicitud, de uso de la palabra en este punto. Siguiente, siguiente punto, por favor. Cuarto, aprobación de las actas número 30 del 9 de junio del 2023, acta número 32 del 13 de junio del 2023, acta número 33 del 14 de junio del 2023. Me permito registrar la presencia de la dilesa Lina Ornela Pinzonares. Pilar, muchas gracias. Buenos días, compañeros ediles y dilesas. Un gusto saludarles a los funcionarios que nos acompañan. El día de hoy, a la comunidad presente, también la que nos ve, nos sigue a través de nuestras redes sociales: Lina Pinzonarias, Partido Político Mira Presente. Gracias, Pilar. Gracias, presidente. Muy bien, siguiente punto, por favor. Cuarto, aprobación de las actas número 30 del 9 de junio del 2023, acta 32 del 13 de junio del 2023, acta número 33 del 14 de junio del 2023 en sesión ordinaria. Me permito registrar la presencia de la dilesa Darly Patricia Caicedo Camilo. Pilar, buenos días. Buenos días, compañeros ediles. Un abrazo. Buenos días a cada uno de los funcionarios, los profesionales que nos acompañan el día de hoy y a cada persona de la comunidad que nos acompaña. Darly, Patricia, Caicedo, Camilo, dando gracias a Dios por este día que nos regala. Muy bien. Ponemos a consideración las actas mencionadas 30, 32 y 33. Para su aprobación, por favor, los honorables ediles e iglesias que estén de acuerdo con modificaciones y correcciones, por favor, levantar su mano. Muy bien. Aprobadas las actas. Siguiente punto, por favor. Quinto tema principal, traslado a la mesa de trabajo de cultura, seguimiento a la sesión del 9 de marzo del 2023 los funcionarios y funcionarias mencionadas con anterioridad de cada una de las entidades. Muy bien, nuevamente reitero el saludo a los funcionarios que nos acompañan al día de hoy, por parte de la Alcaldía Local, el Consejo Local de Arte y Cultura, la Corporación Casa de la Cultura y la Representación del Adulto Mayor. Eh, también los convocados, que las personas que se inscribieron por parte de la comunidad para participar el día de hoy. Eh, voy a darle el uso de la palabra a la administración local para que por favor demos inicio a este tema. Eh, doctor Daniel, muy buenos días y pues le doy el uso de la palabra. Bueno, muy buenos días estimados. Eh, Ediles, estimadas edilesas, eh, como siempre extenderles el cordial saludo de parte de nuestra alcaldesa local, la doctora Ángela María Moreno Torres. Hoy acá con el equipo eh, de la alcaldía eh, para poder dar respuesta y continuar con la eh, discusión amable discusión que empezamos eh, semanas atrás, eh, me acompaña. Eh, las personas que, que, que pueden ayudarnos a, precisamente a, a llegar a un puerto en esta, en esta eh, conversación. Eh, y sin más, pues le doy la, la palabra a, al equipo. Muy buenos días para todos, eh, les y esas eh, Mi nombre es Jorge Andrés Acosta, enlace de Cultura y Deporte. Eh, hoy, pues como, como bien lo nombró eh, el doctor Daniel, eh, venimos a tratar pues, el tema que se está continuando de la Casa de la Cultura, mmm, donde, eh, para el término hasta la fecha del día de hoy, eh, tenemos eh, no hay ningún avance jurídico, sino hasta la fecha que se, se indicó en la sesión anterior. Eh, el avance que se tiene hasta la fecha, que está en el acta eh, posterior eh, de, esta, de esta sesión, eh, y donde nosotros, desde la parte de la, eh, de, de la Oficina de Cultura, eh, hemos realizado varios acercamientos con la Secretaría de Cultura y Deportes eh, Distrital, eh, donde buscamos realizar un trabajo. Eh, articulado eh, con instituciones, especialmente eh, con la Secretaría de Cultura, donde queremos realizar un trabajo específico con la comunidad cultural. Vale. Vale, ah, ok, listo. Eh, donde vamos a realizar un trabajo articulado con la eh, comunidad cultural, donde queremos hacer esas mesas de trabajo eh, donde podemos, que queremos llegar nosotros como alcaldía donde queremos llegar nosotros como alcaldía eh, a trabajar con esa comunidad y poder ver esa articulación que se tiene entre la alcaldía y los culturales, pero también eh, con base en, en, en el apoyo con la Secretaría de Cultura. Sí, esto que les estoy diciendo fue una reunión que se sostuvo en la Secretaría de Cultura, eh, donde buscamos esa articulación. Igual en este momento nosotros estamos esperando, pues, como la línea eh, base que también nos dé la Secretaría de Cultura para empezar estas mesas de trabajo, que son importantes para poder surtir efecto eh, en una sana eh, convivencia y una sana conversación con nuestros culturales. Bueno, respecto a la parte jurídica, como bien sabido, eh, uno de, la, de los procesos está en querella policía por perturbación a la mera tenencia en la expresión 10 de policía. Y el otro está en la Secretaría Jurídica del nivel central. Hasta el momento no sabemos cuál ha sido el trámite, no se han pronunciado, pero eh, esto es lo que puedo decir de la parte jurídica. Estamos al tanto también, como dice aquí el compañero. De que lleguemos a, a un acuerdo con la Secretaría de Cultura para que las cosas se den de la mejor manera posible y poder avanzar, porque, como ya sabemos, se requiere el inmueble para temas de la alcaldía local relacionados con mantenimiento del, del mismo. Eh, estamos esperando es que se pronuncie el nivel central y, y seguir avanzando con estas mesas y poder llegar a un final un buen final con esta institución Casa de la Cultura. con usted. Me puede recordar el nombre, su nombre y, y Ricardo Cruz del área de contratos de comodato. De la No, 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 yo, yo soy en re en representación del área jurídica de la alcaldía local de Engativá sí. otra vez se va a la estamos al tanto de que se haya un pronunciamiento jurídico y y con poder llegar a la solución con la corporación Casa de la Cultura más de aquí de la alcaldía tenga alguien que aportar no pues eh, hasta el momento eh, estos son pues como el proceso que se lleva mm, qué avance se tiene pues la conversación que realizamos con la secretaría eh, o pues la articulación que estamos realizando con la secretaría de cultura y deporte eh, que creo que es un proceso que podemos avanzar eh, en esta transformación y en este, en este conversatorio que queremos llegar con nuestros culturales um, y poder pues como eh, mirar eh, hacia dónde es que vamos a llevar pues todo este proceso eh, cultural pues con la casa, vaya la ronda de la casa, la cultura, ¿sí? Eh, como les indiqué anteriormente, estamos esperando que la Secretaría pues eh, nos dé ciertos lineamientos y poder nosotros también dar eh, la parte del proceso que nosotros queremos llegar de esas mesas eh, de trabajo que queremos con, las, con los culturales. Eso es el avance que se tiene. Ya ustedes bien conocen el proceso jurídico que explicó en, eh, en sesión anterior el doctor Miguel. Eh, donde dio a conocer paso a paso todo el proceso que se lleva y hasta dónde está el término legal es que en su momento ahorita el doctor no lo explicó. Okay, ¿De parte de la administración local algún pronunciamiento más? ¿No? Ok, perfecto. Bien, vamos a darle el uso de la palabra al Consejo Local de Arte y Cultura y Patrimonio, Indy Tuntaquimba. ¿Nos acompaña el día de hoy? Muy bien. Eh, sí, buena, buenos días para... Todos y todas, para los honorables civiles y ilesas, para la comunidad que nos acompaña, para los compañeros del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio y los compañeros del Fondo de Desarrollo. Eh, pues realmente, bueno, estamos aquí presentes, eh, nos acompaña también una de nuestras consejeras, eh, la consejera María Lourdes Torres, ella es consejera eh, en calidad de representación del adulto mayor. Eh, y bueno, y comentarles que... Eh, pues eh, desde, el, bueno, yo vengo también en representación de Secretaría Técnica del Consejo, eh, pudimos tener una oportunidad de reunirnos como Consejo previamente de manera virtual como para eh, poder eh, conocer, digamos, el contexto, si bien también contamos con la presencia de don Carlos, el, el eh, don Carlos también es nuestro coordinador del Consejo y pues el representante del sector de infraestructura dentro del Consejo. Eh, quien pues, nos, conta, nos contextualizó eh, la situación y, digamos, la preocupación que se tiene desde su punto de vista eh, en el sentido de, del proceso de la Casa de la Cultura, de dónde, cómo va a quedar, en dónde va a parar. Eh, pues como conclusión hoy nos acompaña la consejera, lo ideal, les comentábamos que la idea es poder también escuchar otras voces, si bien ya la JAL eh, ha llamado al consejo eh, para este tema, se les llamó en una sesión anterior, donde pues lamentablemente eh, no, pudo, no pudieron acompañar eh, eh, las demás representaciones, si les hacíamos caer en cuenta pues lo importante de que ellos también vengan eh, y puedan pues poner su voz. Eh, y su pensamiento sobre eh, cómo deberíamos pues, también poder ir avanzando en esta, en esta situación de la Casa de la Cultura. Eh, ahora, si bien, como, como Secretaría de Cultura, eh, como anunció el compañero Jorge, se adelantó una mesa donde pues, lo que se requiere es precisamente eh, empezar a hacer un trabajo con la comunidad. Eh, si bien, pues ya nos informan que eh, el proceso de Casa de la Cultura lleva ya adelantado un proceso jurídico, eh, también no es solo cómo estancarnos en ese proceso jurídico, sino también poder ver qué va a pasar eh, más adelante con, con la Casa de la Cultura, ¿no? con ese espacio, con esa infraestructura. Eh, si bien queríamos saber, y eso les hacíamos, eh, lo, lo tomamos y lo retomamos dentro del Consejo. Eh, la importancia de que también sea la comunidad quienes se apropien de ese proceso, ¿no? Que sean ellos quienes también puedan eh, eh, decir cómo quieren que, que se, se realice, digamos, esta, esta administración de esta Casa de la Cultura, pues para que no se vuelva como tal vez eh, eh, tienen el temor de, eh, eh, o lo que nos ha manifestado don Carlos, de que se vuelva tal vez como una oficina más del Fondo de Desarrollo, entonces en este sentido es entender que, que tiene unas características diferentes por ser también dinámicas diferentes, dinámicas culturales, pero todo esto también va de la mano mucho pues de, del trabajo con la comunidad y digamos que pues es la propuesta que también se hace desde el Fondo de Desarrollo, poder trabajar desde unas mesas de trabajo con la comunidad y en ese sentido pues el compromiso de la Secretaría de Cultura en poder acompañar eh, este este estas mesas de trabajo entonces pues también está la Consejera María Lourdes eh, ella pues nos nos acompañó hoy y como decíamos pues la idea también es que podamos escuchar la voz eh, de los otros consejeros también eh, en este espacio entonces nos eh, la Consejera no sé si quiera también aportar algo más Registro la presencia de la edilesa Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente. Muy buen día para todos y todas. Saludando a Pilar, a mis compañeros ediles y edilesas, a las entidades convocadas, a la comunidad que hace presencia en las barras. Gracias, Edil Pablo, por asumir la presidencia mientras llegaba. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es María Lourdes Torres. soy la representante de sabios y sabios ante el Consejo de Cultura. Eh, digamos Ahora sí bueno. En los años que he estado en el Consejo de Cultura y también en el Consejo de Sabios y Sabias, desafortunadamente me he dado cuenta que estamos invisibilizados. ¿Por qué lo digo? Porque no se tienen en cuenta los líderes de base. La alcaldía eh, hace sus reuniones, hace sus comités, pero nunca... Por ejemplo, en el en, dentro del Consejo de Sabios y Sabios, hay un acuerdo el 618 donde dice que los, 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 las personas mayores deben estar dentro de esos comités, dentro de esas reuniones. Nunca nos han tenido en cuenta. Así también ha sido en cultura. Entonces, a, aquí estamos viendo qué se va a hacer con la Casa de Cultura. Quisiera que en realidad nos tuvieran en cuenta, que se hicieran mesas de trabajo con las verdaderas personas que saben la problemática de la cultura, como, como son nuestros compañeros del Consejo, porque esto nunca se ha hecho, ni eh, yo hablo por la, por la administración anterior y esta que va a terminar. Entonces me, me da afán de la, que la Casa de Cultura pase a ser únicamente administrada por la alcaldía y que la alcaldía después, ay sí, si peor, no los tengan cuenta para absolutamente nada. Eh, en el, digamos, en el, en el que hacer mío como líder digamos, comunitaria, porque ha sido, digamos, mi bandera de muchos años atrás. Siempre no, no, nos tienen como si nosotros fuéramos completamente ignorantes. Ustedes, discúlpenme, los señores, pueden ser doctores, pueden ser los mejores en matemáticas, en todo eso, pero la experiencia y la y la realidad de las cosas lo conocemos nosotros los los líderes en cada en cada territorio no sé si ustedes haya, hayan ido a un territorio a mirar las cosas como son entonces de verdad les pido ese favor de que en la mesa de trabajo se tengan en cuenta los líderes para en realidad eh, poder utilizar de aquí a mañana las, la casa de la cultura como se debe para todos y para todas, para niños, para jóvenes, para adultos y para la persona mayor. Gracias. bien, le doy el uso de la palabra a la ilesa Jessica Pesquín la presidencia continúe con la sesión. Gracias, Edil, Pablo, por parte del de Consejo. Concluirían con esa intervención, no desean aportar algo más a la discusión. Corporación Casa de la Cultura ya habló, Edil Pablo. Listo. Ah, por eso. Entonces, por favor, Corporación Casa de la Cultura. Bueno, buenos días para todos y todas. Eh, sí, yo entiendo, eh, soy presidente del Consejo Local de Cultura, pero como si usted, ustedes se pueden dar cuenta, la participación, no sé qué pasa con la participación de los representantes de, de la cultura en la localidad. No sé si ya no creen en las instituciones o si solo participan en, en los premios y contrataciones. Pero este es el resultado, ¿no? que vemos ahora no, no asisten en una cuestión tan importante como es esa casa de la cultura. Eh, yo, yo la vez pasada decía algo que, que había conflicto de intereses, pero no, no quiero que, eh, que volvamos a eso, sino, o, o que se malinterprete eso, ¿no? Yo entiendo que la alcaldía, la Secretaría de Cultura, las instituciones, la Gilberto Satavenda, todos tienen interés por el predijo, por un predijo. No he entendido si la JAL tiene el mismo interés o si la JAL representa una comunidad votante que ha habido que son los representantes de la comunidad ante las instituciones. Eh, diferenciar eso, ¿no? Mm, las instituciones representan un, un bien común, un bien institucional y lo están peleando. La JAL es como la, la instancia, o llamémoslo como la esa junta administradora local que fue elegida para la defensa, para la veiduría para los derechos de las comunidades. No sé si esté cumpliendo ese papel aquí en este, en este momento de la casa de la cultura. Entiendo eso. Es un conflicto de intereses. No, no, no quiero que se malinterprete. Cada uno eh, cada uno tenemos uno de interés. Eh, en el caso nosotros. Eh, como consejo, el consejo no existe o, o, o no está participando ya tres sesiones que los han citado ustedes y no aparecen por ningún lado. No sé si es que estén contratando, no sé si tengan miedo que lo saquen de los proyectos, no sé. Pero es una realidad y, y, no, y no, podemos borrar. no podemos borrar con, con, la, con, con un borrador de, de papel las cosas reales que están pasando. Nosotros como, como Casa de la Cultura um, estamos dispuestos a negociar y estamos dispuestos a, a ir en un proceso, pero co de construcción. Que quede claro, de construcción, no de destrucción. Para nosotros, lo que decía de pronto Indy, que se hablaba la vez pasada, eh, sabemos que, que esa Casa de la Cultura se construyó para la Casa de la Cultura. No sabemos si ese y está en la escritura pública como casa de la cultura. No sabemos si se va a volver la oficina de, de la alcaldesa o del alcalde de turno o de los funcionarios que estén. Eso nos preocupa. Dejar garantizado, dejar garantizado... Perdón un momento, un segundito. entonces el, ese es un problema de, 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 de entender que, que para, qué, para qué va esa casa de la cultura estamos en campaña política estamos en campaña política no sé pues, cuál es el afán ahorita en este momento de intereses que hay ahí eh, nosotros estamos dispuestos ya creo que la parte jurídica se fue para una para una inspección de policía pues los jueces y la y la, y la policía pues definirá eso eso ya no depende de nosotros porque el proceso ya se abrió. Entonces esperaremos hasta dónde va. Nosotros pedimos una prórroga para, para preparar nuestros abogados, para ver cómo vamos. Si, la, si el problema es de abogados, entonces vamos a, a poner abogados. Si el problema es de participación y de negociación, también estamos dispuestos a negociar. Pero por donde nos la pongan, o al, al baile que nos pongan, lo vamos a bailar. Entonces, eh, en eso estamos. Nosotros nunca hemos negado la pertenencia, la propiedad, las cosas de, del Fondo de Desarrollo Local, están las escrituras, está todo. Estamos peleando, y es lo que no estamos de acuerdo, que han tratado de disgregar durante 12 años, disgregar el problema de la Casa de la Cultura. Aquí nosotros hasta el año 16 vinimos a dar informes a la JAL informes financieros, informes de actividades, informes del predio. Por eso digo que la JAL tiene un papel importante y conoce el proceso y el desarrollo de la casa. Aún nosotros sin, en el año 16 ya sin recursos, decíamos nosotros en el, 10, en el año 2012 cuando llega Carlos Mauricio Naranjo que se crearon los grandes mega, megaproyectos, cuando, se, cuando llegó la corrupción en grande. Eh, llegaron los grandes operadores y sacaron a todos los pequeños trabajadores del arte y la cultura a la contratación. Y eso viene desde planeación. El culpable no es el operador. Es planeación quien planea, quien planea los proyectos y, es, y los pone a consideración y los pone a contratación. Entonces, aquí hay responsabilidades. Han tratado de desgregar, y hasta ahí vamos a ir nosotros, han tratado de desgregar el problema jurídico. El problema de la plata de la, de la localidad, el problema de la casa, de la cultura, simplemente como un elemento, un operador chiquito, digámoslo allí, dentro de todo ese macroproyecto de ocho mil, diez mil millones de pesos que se gastan anualmente en la, en la cultura de la localidad. Y han querido minimizar. Como dicen, pasemos este poquito de cocaína aquí por mientras el, el avión pasa, el avión pasa por otro lado, ¿no? O sea, ¿cómo minimizamos los problemas? Lo decía ahorita, la, lo decía ahorita la, la referente de cultura. Ah, pero es que eso toda la vida se ha hecho. Pero es que eso, eso siempre se ha dicho. Eso es lo mismo. Pero es que ella, en el 2012, ya empezaba a contratar a ya empezaba a contratar aquí. Señor Era... Carlos, le, le quisiera solicitar respetuosamente, por favor, recordemos los términos, estamos igual en una sesión pública, los términos que usamos en nuestra intervención, y ojalá para que podamos avanzar eh, en los compromisos, lo que esperan ustedes puntualmente que desarrollemos, qué tareas esperan que salgan adelante la administración, como para que asimismo, enlistando esas tareas, podamos llegar a algún balance dentro de lo que se busca. Podemos hacer asambleas por UPZ, asamblea artística y culturales por UPZ, hacer un diagnóstico de necesidades de las UPZ, hacer una asamblea general de artistas y cultores de la localidad. Un compromiso: si hay la entrega de la casa, ¿para qué va a servir esa casa? ¿A quién se le va a entregar esa casa? ¿A un operador? ¿O va a servir para.? Para desarrollar allí para un centro comunitario o para un salón, otro salón comunal que tenemos 63 salones comunales aquí. Mal. Mal. Perdón, está en la llanta, está en la llanta delantera, mi hija, está en la llanta delantera del carro. El. Es eso, hagamos las asambleas, hagamos que quiera, es que ese es un bien público. Y cuando nosotros hablamos de bien público, es el, eh, el bien de, la, de las comunidades, no es el bien de los funcionarios. Entonces hagamos unas asambleas y, y, y se dispondrá el momento en que se tenga que entregar la casa, ojalá fuera así, decirle a las comunidades y al mismo fondo de desarrollo local, decirle, mira aquí está su casa, pero tiene que cumplir unos papeles específicos éticos, morales, de principio de todo eso, porque aquí cada uno tiene su, sus principios y sus morales de acuerdo a la posición que esté entonces a mí me parece que, que si nosotros abrimos el debate que yo estoy dispuesto a dar el debate donde sea y que me digan cuáles son los errores de la Casa de la Cultura que ha cometido la JAL tiene aquí un historial y hay una cantidad de actas durante 16 años que se dijo qué se hacía en la Casa de la Cultura y cómo estaba Después sin presupuesto, pues ya fue difícil, ya fue difícil seguir, continuar con, con esto, pero se sigue haciendo para lo que fue la Casa de la Cultura, que es actividades artísticas, solamente actividades artísticas en la Casa de la Cultura. Entonces a mí me parece que abramos el debate a nivel local, estamos en campaña, que bueno, además de eso, estamos en campaña, entonces hagamos el, de, el debate a nivel local a ver qué propone cada uno de los candidatos acerca de la cultura porque y, 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 y sin, y sin herir a nadie, yo sé que, que hay mucha gente que no tiene ni idea de qué es la Casa de la Cultura, ni su historia, ni cómo se consiguió, ni cómo la construimos. Esto no es un, un edificio que se compró en una época, sino que fue un proceso donde se logró eh, convencer a, a esa junta administradora local de esa época para que hubiera una Casa de la Cultura. Entonces me parece a mí que vemos el debate. No le tengamos miedo, abramos el debate, hay medios de comunicación, inclusive alternativos, hay medios que nos pueden ayudar, hagamos la convocatoria. No asustemos a esos señores del Consejo Local de Cultura que están más asustados, están por ahí en las cuevas y no vienen porque tienen miedo de que les quiten el contatico y les quiten su, 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 su actividad que se ganaron ahí, sus dos millones o tres millones que se ganaron. Entonces demos el debate y miremos a ver cómo hacemos, porque es que aquí hay intereses y no quiero entrar a especificar intereses particulares de personas que, que trabajan por dentro y por fuera de, de la alcaldía. Entonces, ahí queda, eh, estoy disp se está dispuesto desde la Casa de la Cultura a dar el debate a que construyamos una Casa de la Cultura nueva, de una forma diferente, que quizá más participativa, si es el caso. Hay una corporación que la pueden retomar, la pueden retroalimentar, pueden meter 200 socios en esa, en esa corporación y fortalecerla y, y recuperarla. En el momento en que yo vea que ese espacio está para el bien de la comunidad, yo con mucho gusto me retiro. Mientras tanto, para que se entienda, es una pelea por el arte y la cultura de la localidad. Y yo sé que aquí en la localidad no está bien. Aquí hay mucha corrupción. Aquí hay mucho problema. Aquí hay mucho sesgo. Aquí los, los funcionarios se creen que lo nombraron para ser eh, personas que, que tienen que tomar las cosas como ellos dicen, de acuerdo a lo que piensan. Entonces eh, yo creo que ya la parte jurídica pues va, pero ojalá logremos en el camino poder llegar a conciliaciones y llegar a construir, pero con la comunidad que es la propietaria de esa casa de la cultura y que la conseguimos en esa época. Gracias, sí. mi amables. Vamos entonces a continuar, ya intervino la Alcaldía Local, el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio, la representante del Consejo de Sabios y Sabias, la Corporación Casa de la Cultura. Entonces vamos a dar paso a la comunidad inscrita. En el orden, por favor, y vamos haciendo el llamado. La señora Ivonne Caterin Perilla. ¿Ivonne Caterin está presente? Por favor, adelante. Tienes tres minutos. ¿Cuál es tu nombre? Gisela Andrea Londoño Cardona hablará en nombre de Ivonne Catrín Perilla y Cindy Mayelli Perilla también, ¿correcto? Listo, adelante. Buenos días, señores, señoras, edilesas, ediles de la localidad de Engativa. Me presento, soy Andrea Londoño Cardona, música, gestora cultural, trabajadora social y lideresa de la localidad. Estoy aquí ante ustedes para exponer una situación que nos atañe en este momento con respecto a los festivales que se están dando y en cuanto a las convocatorias. Nosotras, madres cabeza de hogar, lideresas de la cultura hip hop, gestoras culturales y músicas, lideresas de familias y hogares de nuestra localidad, hijas de madres, nietas de abuelas, guardianas de este territorio, declaramos que existimos. Nuestro espacio ha sido ocupado mucho tiempo por el machismo y el desconocimiento. Hemos cargado así con el dolor del desprecio, la anulación y la humillación. A pesar de todos los esfuerzos por evidenciar nuestros procesos y nuestro crecimiento, hemos sido víctimas nuevamente de la segregación, la discriminación y la exclusión social. Siempre hay una alguna razón para que quedemos fuera de los espacios de participación. Quizás porque los hombres de nuestra localidad no han comprendido que también son hijos de madres, nietos de abuelas, padres de hijas que necesitan un espacio para poder ser, expresar, respirar y desarrollar la plenitud de sus capacidades. Hemos trabajado arduamente en nuestros procesos artísticos desde nuestros barrios y preparándonos para poder llegar a los espacios de ensueño que propone la alcaldía local de Ingatiba, ¿no? Acudimos a las instancias de participación, nos inscribimos a las diferentes categorías del festival de Hip Hop Dengativa versión 2023. Algunas de nosotras con más de 10 años de trayectoria y experiencia. Otras dando los primeros pasos en su carrera artística con miles de expectativas. Y nos encontramos con que todas nuestras propuestas fueron excluidas en su totalidad. Las razones varían para justificar la total eliminación de las mujeres en el festival. Consideran que no tenemos el nivel artístico para ser parte de este magno evento. Pero les pregunto algo, ¿cómo es posible que se incremente el nivel artístico de nosotras si los espacios han sido cerrados y marginados de nuestro alcance? ¿Cómo pretenden que aprendamos a manejar un sistema de sonido, una tarima grande, si somos descalificadas desde el primer momento y tildadas de mediocres o no aptas para presentarnos a nosotras mismas en estos espacios tomados por el machismo y la exclusión? A pesar de los intentos por callarnos y opacarnos, la injusticia nos ha unido. Es por ello que hemos investigado y leído a fondo el contrato con sus pormenores, los estudios previos que se hicieron para la elaboración de dicho contrato, las leyes actuales con vigencia distrital y nacional, y encontramos que nosotras no estamos solas. Hemos redactado un derecho de petición exigiendo la paridad en la ejecución del festival de hip hop de Engativa. Donde no solo debemos tener un porcentaje de representación en la parte logística y operativa, como es debido, sino también que exigimos nuestro derecho a participar como mujeres líderes y artistas de la localidad. Esto de conformidad con el Acuerdo Distrital 584 de 2015, por medio del cual se adoptan los lineamientos para la política pública de las mujeres y equidad de género en el Distrito Capital, y de conformidad con el Decreto 166 de 2010 que garantiza el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres que habitan en el Distrito Capital con el fin de superar la discriminación, la subordinación y la exclusión social, económica, política y cultural en razón al género y a la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. Señores de la JAL, ediles y edilesas, solicitamos su apoyo para devolverle a la mujer su lugar y su participación en el proceso del Festival Hip Hop de dándole espacio a una sociedad más equitativa y justa para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su intervención. Entonces, con ello, ya sentamos en la mesa también este tema. Recordamos pues que estamos haciendo seguimiento eh, a la sesión anterior que tuvimos con Casa de la Cultura, pero efectivamente se nos acercaron al terminar la sesión el día sábado, nos informaron lo que estaba ocurriendo y por eso fueron también invitadas e informadas de este espacio para que pudieran expresar lo que estaban eh, manifestándonos. Estaban muy hábilmente entregándonos estas hojitas para que nos diéramos también cuenta de lo que estaba ocurriendo con el festival. Y por ello, pues a pesar de que hoy estamos eh, dando continuidad al proceso de Casa de la Cultura, pues se trajo hoy, ya que tenemos también presencia en enlace. Entonces, para que se puedan también llevar, por favor, esta tarea. Te agradecemos por la intervención si gustas puedes pasar nuevamente a las barras continuamos con la sesión vamos a dar paso al uso de la palabra por parte de los ediles y edilesas en su orden ha solicitado la palabra la edilesa Lilia Bella eh, bueno bon con lo importante que es el tema de la casa de la cultura. Voy a iniciar mi intervención con el tema de hip hop y el tema de género. O sea, eh, aquí un acuerdo que tuvimos en el, en el plan de desarrollo local es que eh, el enfoque de género era un tema Importante y que en todo caso, en todo caso, el principio rector es que no se puede desconocer al 52,5 por ciento de nuestra población, que somos las mujeres, y que en ese sentido no existe razón alguna para que no se dé la oportunidad que las mujeres podamos ser parte en cualquiera de los eventos, eh, sin, sin que esto irrumpa contra la cualquier legalidad de un, de, una, de un proceso contractual y de la ejecución de un contratista eh, en materia, en este caso, de la cultura. Eh, yo sí veo muy grave esa denuncia, la verdad se ha dicho. Nunca me imaginé que pudiésemos llegar a esto. ¿Cómo así que las mujeres no pueden participar en hip hop? ¿De dónde salió eso? ¿Qué tienen que ser de qué nivel? ¿Quién trazó el nivel del hip hop? No lo conozco. Son actores, son, son personas, son mujeres, son hombres. Que, que están incursionando en una forma de expresión cultural, que tienen derechos. Entonces, yo sí pido que, que se revise ese, esa, esa decisión donde el enfoque de género quedó destruido en la localidad vengativa. ¿Qué es eso? Yo no comparto eso. Y acompañaré desde mi espacio, aquí desde aquí, no tengo que moverme a buscar teléfonos ni nada de eso. Desde aquí voy a luchar porque el enfoque de género, la participación de las mujeres, siga siendo un principio rector del plan de desarrollo. Yo, la verdad, siempre he pedido a todos los contratistas: infórmenos porcentaje de participación hombre y mujer, porque es un derecho, es un avance más de la lucha de las mujeres. Hoy estamos hablando de paridad, ni siquiera nos sirve el 30% que está definido en ley, es la paridad. ¿Y cómo así que hay un proyecto cultural donde las mujeres quedan por fuera? que porque el qué nivel de qué del hip hop, eso yo jamás lo entenderé. Entonces yo sí le pido a la administración que revise este tema. Y no veo justo porque donde ese proceso se lleve a cabo, eh, yo misma iré a denunciar públicamente que hay un acto equivocado contra las mujeres. Eso no es correcto. No es correcto. Y se opone a un principio que, que en particularmente a mí me tiene en esta curul. Yo soy defensora de los derechos de las mujeres. Y esto me parece terrible. De verdad, espantoso. Es una denuncia absolutamente justa de estas mujeres que yo acompaño. Vengan de donde vengan, de donde sean, ni, ni me interesa ir a tomarles teléfonos, porque en esta época electoral eso suena horroroso, pero sí la acompañaré, sí la acompañaré, y acompañaré y vigilaré que este tema entre a discusión de nuevo en la oficina donde se define la contratación, porque no es correcto. Se está quitando un derecho a las mujeres en en un tema artístico. Bueno, en segundo lugar, sobre casa y la cultura. Carlos sabe que igualmente yo soy defensora del tema de la cultura y no vista como grupos artísticos, vista como esa. De, superestructura propia de una sociedad que requiere que genera esa, esa forma de evolución que se denomina cultura y que es la expresión de un, de las sociedades en ese marco yo respeto creo apoyo la cultura la he respaldado siempre y siempre he acompañado estos procesos artísticos culturales con enfoque de género, además, eh, para que Engativá tenga lo que ha logrado en muchos años, ser pionera en muchos aspectos de la cultura. Y, y cuando la Casa de la Cultura entra en el proceso aquel de los comodatos y esos convenios, que posteriormente los retiran y les quitan los recursos a, a la corporación casa de la cultura. Siempre nos identificamos en que había que cambiar ese modelo que de alguna manera conllevaba a que la cultura eh, quedara enredada en un tema de mercado, que no es justo tampoco. Eh, si bien es cierto, la gente aspira a ganar con su arte y demás, pues el principio de la cultura no es el mercadeo, es, eh, es la expresión de una comunidad o de una sociedad en, en esta dinámica y en esta forma que ha tomado aquí en la localidad en Gatiba, entre otras cosas. Y todo eso lo acompañé, esa pelea la acompañé, porque efectivamente quitaron el presupuesto a las corporaciones Casa de la Cultura, porque cambió el modelo y, y este, esto generó una situación complicada que dio lugar incluso al cierre de muchas casas de la cultura en Bogotá. Y acá se mantiene, que ese es un buen punto que hay que re, rescatar. Entonces, yo por lo menos no acepto que se diga que no hemos estado comprometidas, comprometidos desde esta hal con el tema de la cultura y de la casa de la cultura en particular. Lo hemos estado, conocemos el tema y, y, y por supuesto yo tengo que decir que con toda rigurosidad uno de los temas propios de la hal es el tema de la cultura. No falta el tema y hemos hecho múltiples sesiones. Ahora llegamos a la situación actual, que es el tema de un predio, de un predio. Entonces, la, la, la idea es que, pues, que el predio de quién es, pues el predio es de la localidad negativa. Yo eso lo tengo claro también. Y más, el predio es de la comunidad cultural. Eso, Creo que aquí nadie duda en eso. Y ese es un segundo aspecto que yo quería destacar. Aquí no hay, bueno, yo no he, no he escuchado ningún y les Hablan por mí para no hablar por nadie más. Pero jamás pensar que ese territorio, ese terreno pase a ser algo distinto a la casa de la cultura. Eso no existe. Nunca. Por ello, por ello, si el debate es por ahí, Carlos, pues simplemente tenemos que sentarnos a hablar claramente con la administración. Porque el predio sí necesita mantenimiento. Está feo, usted lo sabe. Los tapetes, el techo, las... Todos los, los baños. ¿sí? No es el espacio que queremos para la comunidad cultural. Queremos un teatro poderoso, una, un espacio de la cultura de amplia gama, moderno, hermoso, donde la gente de la cultura se sienta súper bien, donde la comunidad asista. Eso sí lo queremos, que la casa está en mal estado. Y yo desde ese punto de vista sí creo que la casa hay que dejar que le hagan mantenimiento, que miremos a ver qué se va a hacer en ese parqueadero, que es un área absolutamente interesante para ampliar nuestra casa de la cultura, que está ubicada en un sitio excepcional. Entonces, este tema ya no tiene nada que ver con mi concepto de la cultura, es que yo creo que la casa sí necesita arreglos, necesita ser reconstruida, tener un mantenimiento adecuado y demás. Por eso, por eso yo creo que hay que situar el debate donde es, donde es. Y a mí me gustaría que Carlos, Carlos, si tiene un, una denuncia de corrupción, a mí sí me gustaría conocerla. Como quiera, yo sí quiero conocerla, porque mi deber es hacer el control político y si yo escucho que hay algo de corrupción, a mí sí me interesa conocerlo totalmente para poder plantear un... Claro debate de control político, porque la lucha contra la corrupción es un principio rector de mi vida política. Entonces, si esa denuncia existe, por favor, desatémosla. Eso no puede quedar en un acta o en, un, en una grabación, no. Este es un tema de altísima gravedad y eso tiene que ser. Clarificado, tanto por parte de la persona que lo enuncia, como de quienes puedan ser supuestamente agentes de corrupción. Entonces, yo pido que sobre esto haya una claridad total. Y por supuesto que firmo lo que sea necesario para que quede garantizado que esta casa no pasará a ser una oficina de otro tipo que no sea la casa de la cultura. Yo en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Si es así, si eso queda clarificado, si la corporación queda satisfecha de que va a quedar un acta firmada, suscrita por los que corresponda. Para que la casa no vaya a cambiar, también, también a mí me afana que vaya a pasar a manos de un contratista, de un tercero, porque eso es privatizar la cultura. De esa parte también la asumo, porque esa metodología del contratista, del intermediario, es perversa y efectivamente puede conducir a la privatización de la casa de la cultura. Creo que la administración en eso tiene que también tener una propuesta precisa. La, la casa es la única intermediación que tendrá la alcaldía local. Ningún particular puede entrar a ser parte en esos procesos. Totalmente de acuerdo. Y, y decir que... Carlos, creo que hoy el tema de esta casa tiene que ser manejado con mucha tranquilidad. Yo no sé si la corporación pueda volver a jugar el papel, no sé cómo es ese tema jurídico, no me interesaría tampoco porque ese no es mi, mi tema, es, es de ustedes realmente, de la corporación que... Hoy dentro de los rangos de lo que es la cultura, pues lamentablemente las han pasado a un nivel casi inexistente, pero existen, existen las corporaciones que serán defendidas por personas concretas. Que pensemos en toda la cultura local, pues me afana también eso de que todos los culturales han encontrado con la administración, no sé. No sé si es así o no, pero igual, pues si tuvieron que entrar a trabajar, démosle la opción de que ese derecho de trabajar en, en medio de un modelo también perverso en el que especialmente después de la pandemia la gente quedó muerta económicamente, la gente y la cultura, y tuvieron que buscar alternativas. Eso es, yo ahí no me metería porque es un tema muy sensible, ¿no? Y no creo, yo creo que el, el Consejo Local de Cultura es un espacio muy importante que hay que recuperar. Ahí hay gente adulta, mayor, jóvenes, ahora hay mujeres. Hay que meter el tema de la cultura con una visión mucho más amplia, Carlos que solamente pues la lucha y por un pedazo de ladrillos esa no es nuestra ese no es el concepto de la cultura yo invito a que se sienten con la administración y lleguen a un acuerdo y hacemos las asambleas que sea necesaria donde la administración vaya y asegure que esa casa no tendrá destino distinto ni tendrá propietario distinto ni tendrá un tercero que vaya a usufructuarla, dado que esto es un patrimonio de la localidad y específicamente de la cultura. Era eso que quería señalar. En su orden, la Dilesa Darli Caicedo. Gracias, presidente. Eh, estaba precisamente revisando las fechas que hemos tenido sesión sobre este tema. Eh, estuvimos hablando de octubre 25, 18 de febrero, 9 de marzo y el día de hoy. Eh, es importante precisar varios, varios puntos. Eh, don Carlos, le hago ese recuento a usted justamente porque usted nos está acusando de que si es el momento que tenemos un interés político en la Casa de la Cultura porque estamos a puertas de... X mes de elecciones. La respuesta, como lo decía la Iglesia Lily habló por mí y con todo respeto, creo que hablo por todos, no tenemos ningún interés. Nosotros, eh, yo soy nueva en la corporación y usted decía eh, hace muchos años, eh, una junta como esta fue la que convencimos para que finalmente se destinara, creería yo, el dinero para que existiera la Casa de la Cultura. Precisamente las juntas administradoras locales lo que buscamos es el bien de la comunidad y en general. Y fuimos elegidos para eso. Para eso fuimos elegidos. Y si fuimos elegidos, creo es porque algunas personas, en mi caso más de 15 mil personas dijeron, sí, tiene algo que aportarle a la comunidad. Y por eso estoy aquí. 2020 iniciamos este periodo y comenzamos a ver diferentes temas. En ese tiempo eh, discutimos el plan de desarrollo. Al discutir el plan de desarrollo, buscamos cómo las diferentes comunidades fueran beneficiadas. Y una de las comunidades que se buscó dejar rubros importantes, y me atrevería a decir que ya habíamos hecho este recuento en muchas sesiones, más de 20 mil millones de pesos, fue la cultura. Y específicamente se buscó fortalecer la casa de la cultura. Fue desde el plan de desarrollo y por eso estamos aquí. Fue del plan de desarrollo que se buscó fortalecer la Casa de la Cultura. Cuando la alcaldía local busca ejecutar ese rubro que nosotros como ediles de la localidad dejamos en el plan de desarrollo hace más de tres años y medio, se encontró con la situación de la Casa de la Cultura. Hago este recuento para que no quede en el aire que es un interés de nosotros. Ya ahorita a cuatro meses de elecciones, que es por eso que estamos hablando de la casa de la cultura. Con todo respeto que usted me merece, don Carlos, no es así. Nosotros lo que buscamos fue fortalecer la cultura, precisamente porque al hacer campaña encontramos que una de las miradas fuertes era, oiga, metan la mano a la cultura. Hace del 2018 que empecé a hacer campaña, 2018. Y eso nos decía las comunidades, me decía las comunidades, iglesia es que mire, falta la cultura. Iglesia, es que usted que está en campaña 2018-2019, usted que está en campaña, ¿por qué no le mete? Y terminamos finalmente aprobando un plan de desarrollo que beneficiaba muy fuerte a la cultura. Repito, desde el plan de desarrollo se dejó ese Cuando la alcaldía local busca hacer contrato, para finalmente obedecer al plan de desarrollo, se encuentra con este detalle. Es desde ahí y quiero que quede claro: no es ningún interés. Y el interés fue fortalecerlo. Aquí hemos tenido varias sesiones y entre ellas encontramos eh, que vinieron muchas personas de la cultura y fue muy interesante eh, escuchar a una señorita aquí sentada que decía, no, ese dinero porque no miramos y buscamos un lugar en la OPZ 74 y allí podemos tener una nueva casa de la cultura para que no tengamos que venir hasta esta OPZ y, y, y estuvimos dando la discusión muy arduamente, y fue muy interesante poderlos escuchar y los escuchamos y estuvimos aquí dando el debate como se debía dar y hemos estado y sí y con muchos de ellos hemos estado en comunicación como oiga y el espacio que hay aquí sí se podría y se habló y se dijo no es que necesitaríamos miles de millones de pesos para finalmente comprar un lote a, o tomar el lote construir y etcétera y la discusión ha seguido dándose ha seguido dándose pero el punto es que el dinero se había destinado para esta casa de la cultura. Y por eso es que jurídicamente se debe mirar así. Entonces sí quería hacer ese recuento porque sí es muy molesto que hemos tomado ya tantos meses en este tema y nos acusen ya a cuatro meses de que estamos haciendo politiquería y eso no es cierto, con el respeto y el cariño que usted me merece. Eh, por otro lado, sí quisiera saber... Finalmente, ¿qué vamos a hacer si no se puede intervenir la casa? Eso sería para la, para la alcaldía. ¿Qué vamos a hacer con ese, ese rubro? ¿Cómo va a ser destinado o cómo va a quedar congelado? Porque aquí todos estamos de salida, hasta que se diga lo contrario. Sí, Todos estamos aquí de salida y vendrá una nueva administración, vendrán unos nuevos ediles que finalmente tendrán que tomar, así como administración, alcaldía local. Otros ediles tomar otra decisión, o mirar ¿qué se va a hacer? Entonces, ¿cómo vamos a llevar como esa historia y ese recuento eh, que no fue los ediles que le ocurrió una locura, sino que hay un, una razón de ser? Entonces, ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a llevar ese proceso? Sí, sí sería importante qué vamos a hacer. Eh, también sería importante, ¿existe ya un contrato de intervención o finalmente estábamos en ese proceso y nos encontramos con el lío? Sí, diciéndolo coloquialmente. O sea, ya existe un contrato de lo que íbamos a hacer o, o, o todavía estamos, estábamos mirando en ese proceso. Entonces sí sería importante saberlo. Eh, quisiera también hacer referencia sobre el tema de las señoritas que nos abordaron el sábado. Bienvenidas a la JAR. Yo les decía, eh, me llama la atención el panfleto que ustedes nos envían y nos traen en este momento. ¿Sabía usted? que no fue incluida ninguna propuesta de mujeres en la convocatoria del Festival Hip Hop de Engativa 2023. Y yo les decía, vamos a tener sesión, porque no vienen y hablamos del tema. También les hacía referencia que hemos tenido muchísimas sesiones sobre el tema cultura y desafortunadamente no, no, no les conocía, porque hemos tenido muchas sesiones sobre este tema, porque los recursos son bastantes. Entonces, hemos tenido sesiones, 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 sobre este tema. Es más, se invitó. Eh, con la Iglesia Lilia y con Cornelio hacemos parte del, del, de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte y también estuvimos, cierto, Iglesia Lilia, que nos cancelaron la sesión también de, de ah, ¿cómo se llama? Se me fue del Consejo de Arte y Cultura también los, les, les estuvimos llamando y no vinieron para que ellos nos dijeran, venga, estos contratos. La pregunta que les hacíamos era Cuéntenos de los contratos de la alcaldía, cómo les ha ido, qué sugerencias hay, cómo podemos avanzar. No vinieron, ¿sí? Aquí no vinieron. Entonces, no se puede acusar a la JAL de que no está haciendo lo propio. Nosotros hemos hecho lo propio. Entonces, sí quisiera preguntarle a la alcaldía, ¿es cierto que finalmente eh, las mujeres no van a poder participar en este festival? ¿Hay alguna... No quiero utilizar una palabra agresiva. ¿Hay algún ítem en donde restrinja la participación de las mujeres? Si sí, sí es cierto esto, o eh, hay un malentendido, ¿sí? Eh, hay una expresión que siempre utilizo y es a la gente que creerle. Hay un malentendido y por eso en este momento ellas piensan que no pueden participar. Entonces le, le hago esa, esa pregunta a la oficina de cultura. Eh, yo les quiero pedir disculpas, me quedé en la sesión, me citaron eh, por mi labor de madre sustituta y tengo que salir, es más ya debería haberme ido, pero me quedé porque el tema es muy importante y escucharé la respuesta por vía streaming. Pero sí sí quisiera hacerles ese hincapié, de verdad las mujeres no pueden participar porque en este tiempo en donde se ha luchado de que la mujer tome la decisión si participa en algo, no porque sea mujer o porque no lo sea, pues hemos avanzado en esa discusión. Sería ese punto, presidente, y agradecerles a ustedes y a ustedes, compañeros. En su orden, el Edil Fidel, posteriormente la Ediles Ana Elsa. Gracias, presidente. Yo creo que estamos de nuevo en un punto muerto. Eh, nadie se baja de sus de sus propuestas o, o de, sus propuestas, no, de sus definiciones. Se insiste en que, eh, no lo dijeron hoy, pero se insiste en que la Casa de la Cultura de Villaluz es un bien de, fiscal y, y no un bien de uso público. Y en tanto bien de uso público es inalienable, intransferible e in, imprescriptible. Y mientras eso, mientras eso siga así, pues de ahí para adelante no va a haber posibilidad de, de solución. Eh, aquí en algunas sesiones anteriores se plantea la posibilidad de hacer las intervenciones con la gente ahí metida. Ya ha ocurrido. Se pueden hacer. ¿Por qué no? Es que va a haber reforzamiento estructural que implique necesariamente que la gente no pueda estar desarrollando actividades o incluso haciendo una especie de minga colaborando en esas actividades de, que presuntamente son únicamente para esa casa, que no lo son. Porque así no quedó escrito en el plan de desarrollo local. Si eso no se responde propositivamente o como dicen ahora proactivamente, seguimos enredados y como corcho en remolino. Entonces creo que esa discusión queda superada. El, el asunto viene en una segunda parte. Bueno, y, y el, el centro cultural de Engativá Centro que tiene un proceso histórico ya, está con documentos firmados con compromiso de acción desde el año 98, y ocho. ¿Qué? Ah, no, que es que hay unas definiciones acerca de que la palabra específica debe entenderse de tal manera. Bueno, si somos tan administrativos, pues que se muestre la norma, el acto administrativo en el cual se define específicamente qué quiere decir es dotar, qué quiere decir adecuar, qué, qué se debe entender por infraestructura. Y no existe el acto administrativo hasta ahora, y lo que yo he buscado no lo he visto. Entonces, otro punto muerto. Y. Y pues, con respecto al otro punto importantísimo que se plantea hoy, que es la no presencia de las eh, compañeras hip yo sí quisiera una explicación técnica de por qué no ninguna de ellas eh, fue admitida. Pues ella misma lo, lo, lo acaban de, de describir: el argumento fue falta de calidad. Pues está el hecho de que. Que, que en efecto pudiera que no tuvieran pudiera ser que no tuvieran suficiente calidad pero ojo eh, la calidad también tiene una valoración subjetiva sí. eh, hay gente a la que el hip no le entra ni siendo eh, don Omar o Ariyanki o alguna de esas personas de altísimo reconocimiento o la etnia para no irnos más lejos ellos son tan bogotanos como nosotros. Pero eh, desde ese punto de vista, eh, muy posiblemente la inmensa mayoría de los que participan en los festivales de hip hop en esta localidad no alcanzarían ese nivel, siendo varones o, o mujeres. Entonces, eh, sí creo que vale la pena una explicación de pronto acá en esta instancia, ya que las compañeras están presentes. De, de, de por qué. ¿Quiénes son los jurados evaluadores? Si son también artistas del hip hop o no. ¿Sí? Yo no, nunca he hecho hip hop. Hay hip hop que me gusta y hip hop que no me gusta. Y vuelvo al cuento: si defino con base en mis gustos, pues puedo estar dejando por fuera gente. De un valor incalculable para la gente que sí entiende y vive el hip hop. Y queda uno en las mismas, ¿no? Entonces, sí quisiera esa precisión, porque de verdad no, no es cómodo, es hasta cierto punto, y me disculpan si, si resultó muy agresivo, indignante, que no haya ni una sola artista mujer en esos festivales. De acuerdo con lo que nos acaban de, de describir las compañeras. Yo ahora dejo ahí, presidente, de pronto una segunda intervención. Gracias. En su orden, la ilesa, Ana Elsa. Gracias, presidenta. Lamentablemente, esto es la, la repetición de la repetidera. Todas las sesiones que hemos tenido, esto no avanza. La parte jurídica que se hizo el doctor, el abogado que nos dio el informe jurídico. Bueno, del doctor Rubén dice que la parte que no hubo los jurídicos no ha avanzado para nada, no ha avanzado nada. Y creo que en realidad eso es lo que tiene detenido el proceso de mantenimiento de la Casa de la Cultura. No son ni los chismes, ni el que me dijeron, ni el que dijeron, ni que la corrupción, porque en todas partes hay corrupción desafortunadamente, qué pesar, pero así es. Pero a mí sí me gustaría, como ya dijo la Ilesa Lilia, que, que las denuncias se hagan como corresponde, como debe ser, donde debe ser, y si se hacen aquí públicas, que se hagan, pero con nombre propio. Porque acá, que yo sepa, nadie tiene nada que ocultar, no tenemos nada que ver con la, los ediles, no tenemos nada que ver con la contratación, nada es nada. Con los procesos jurídicos. Arturo, tampoco. Entonces, ¿por qué? ¿Por ¿Cuál es el medio de denunciar al, al corrupto? Eso hay que hacerse. Eso hay que hacerse. El tema de, de, del hip hop, lamentable lo que les ha pasado a nuestras mujeres que, les, que se dedican a esto físico. ¿Qué es eso? Eso no se hace. Eso, eso ni siquiera en los tiempos de antaño, cuando las mujeres no teníamos derecho ni siquiera al voto. Hoy en día ya la situación cambió. Ahora, hoy en día tenemos derecho a igualdad, a la igualdad. Entonces, lamentable lo que les ha pasado y eso también hay que denunciarse, pero como debe. ¿Quién? ¿Quién las maltrata? ¿Quién les dijo? Porque si no, cómo se pueden hacer poner correctivos si uno no sabe a quién dirigirle un, 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 una, un llamado o lo que sea. Hay que denunciar las cosas como con nombre propio y como tiene que ser. En cuanto a la, sí, la, la, la Casa de la Cultura, eso se debió, fue a la, a la iniciativa que tuvo la primera Junta Administradora local. Estaba David Páez, Pablo Barón, Luis Domingo Niño, Leonardo Fabio, eh, Leonardo Bustos. Pero usted también vivía, no en la localidad. Todo esa fue iniciativa de nosotros, de esa época. Afortunadamente, afortunadamente teníamos unas condiciones para aprobar proyectos, para aprobar el presupuesto muy diferente al que tenemos hoy en día. En esa época, una comunidad podía presentar un proyecto... Y los ediles podíamos apoyarla o no, ap no apoyarla, pero la Casa de la Cultura era un tema que nos interesaba a todos y la apoyamos. Y se sacó adelante. Se compró el, 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 el inmueble que había, se demolió, se construyó después que solicitaron el parqueadero, se, se compró el terreno aledaño para, para, el, para el parqueadero. O sea, se hizo todo lo que se tenía que hacer. El lío empezó, ya fue. Sí, la casa de la cultura no el inmueble sino la razón social que es casa social, casa de la cultura y, y, y la alcaldía local cuando vino David Maur ese Mauricio Naranjo Plata Plata Naranjo bueno en fin pues esa, esa 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 pelea esa riña empezó fue entre ellos y no con nosotros los ediles eh, Arturo Roldán porque me pareció yo se los he respetado mucho y los aprecio. Nunca en mi boca ha habido una mala palabra ni nada. Siempre ha sido muy cordial y amistoso. Y les cuento, yo sí si las denuncias las hago de frente y, y con, con, con nombre propio. Entré a un negocio que no sé si será de Arturo o Roldán o no. Una cafetería. Tomarme un tinto. Y empezó a, a echarme sátiras y todo que lo sacan de la casa de la cultura con los, las patas por delante, son palabras sexuales. Y yo qué le dije, ¿usted de qué me está hablando? ¿Yo qué tengo que ver? sus es problemas suyos y de la, de, de la casa de la cultura y la alcaldía, no es problema mío. Y me, me tocó salirme, ¿qué es eso? Esos no son los escenarios para que, para que a uno le, le, le digan esas cosas. Si algo tiene que decir, insultarlo a uno. Si yo he hecho algo en contra de ustedes, vengan acá y denúncienme. Aquí estamos para escucharlos. Entonces, pero respeto, exijo para nosotros, los ediles, para esta corporación, como el mismo que ustedes se merecen. La titularidad de, 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 del predio. Es del Fondo de Desarrollo Local, no es de, de Engativá propiamente dicho, no, Fondo de Desarrollo Local, porque Engativá no tiene personería jurídica. Entonces el Fondo de Desarrollo Local se compró, se construyó, se predio para la Casa de la Cultura, para la cultura, para, no es que sea de la Casa de la Cultura, es para el servicio de la Casa de la Cultura para la Casa, para servicio de todas las personas que ejercen su, su, su oficio de la cultura. Eso era lo que quería decir. Presidenta, muchas gracias. En su orden, Elena José Cornelio. Gracias, presidente. Sí, un tema repetitivo, pero hay que hacerlo porque es importante. Me preocupa el tema del Hit -hot porque vienen acá y denuncian como si nosotros fuéramos los culpables. Nosotros no contratamos, nosotros no somos los jefes de la, del alcalde o de la alcaldesa, ni ella es la jefe de nosotros. Nosotros simplemente es una corporación elegida por voto popular para hacer un control político. Se aprueban lo, el presupuesto, el plan de desarrollo. En fin, pero nosotros no podemos obligar a un alcalde que contrate con fulano o a sultano porque no, no lo no está dentro de él, no, lo que nos rige a nosotros. Sí, pero sí me preocupas que no se tenga en cuenta el tema paritario que se habla ahí. ¿Cuál fue el problema de fondo que sucedió ahí? ¿Por qué no hay un grupo de mujeres para este evento? No clasificaron por qué motivo. ¿Cuál es el, la problemática de fondo que hay sobre eso? Hay que hacer la claridad mediana respecto a este tema. Lo otro, aquí se habla de corrupción, Carlos. Estoy totalmente de acuerdo con Ana Elsa. Eso es con hombres propios. Aquí hay que decir las cosas como son. Y si hay corrupción aquí, dentro de esta corporación, denúncienla. Porque eso es un derecho, una obligación que tiene el ciudadano de hacerlo. Y de eso lo funcionarios mucho más. Que estamos en campaña política, claro, inicia una campaña política, pero yo no me pongo a jugar con eso porque mi campaña no es con eso, y mi campaña es por lo que yo hago. Y me parece eh, que lo que dice Ana Elsa es cierto: el título de esa casa está al Fondo de Desarrollo Local, se creó para la cultura, lo que hay que eh, colegir aquí y estar muy pendiente que esa casa necesita una reestructuración, modernismo, hay que invertirle recursos. Y no se podrán invertir recursos con actividades ahí, tendrá que cerrarse para hacer una buena obra. Pero esto exclusivamente cuando se vuelva a, a entregar es para temas de actividad cultural solamente. No pueden funcionar allá oficinas de la alcaldía y volverse una sede de la alcaldía porque yo no le doy razón a eso. Eso tiene un fin específico. Yo no sé cómo se afirmarán esos como datos por cuánto tiempo, pero hay un limbo jurídico ahí, un tema jurídico que hay que resolver lo más pronto posible. Pero si bien es cierto, esa necesita una intervención de urgencia esa, esa casa, modernizarla, tener un buen... Teatro, un buen centro para que los culturales compran con su deber y vaya la gente. Hay que ampliar esa casa, no sé, al el parqueadero, el parque pero hay que hacer una buena obra y eso vale un costo, eso es alto, alto el costo de plata. Y se si habla de un centro cultural en Engativá que está en un terreno. Ustedes saben cuánto cuesta eso, cuánto cuesta sus diseños, cuánto cuesta una obra nueva. Hay que hacerla y hay que pelearla pero dónde salen los recursos los recursos de, de la loquea, de la localidad son exiguos. y yo creo que con la división de las upls les a lina y les a ana elsa se necesita un centro cultural allá obligatoriamente y hay que hacerlo porque los culturales necesitan más espacios ahí yo enumeré que eh, hoy en una vez que la candelaria tiene varios sitios y en Gativá tienes una sola casa que está en graves problemas y que hay que invertirle plata. Hay que hacer un nuevo centro cultural, pero hay que mirar cuánto vale y cómo se financia eso, en cuántos periodos, en cuántos años se puede hacer. Pero sí se, se necesita. Pero aquí el tema de la, de la, de la casa del cultural es urgente que le, se le inviertan los recursos que hay para eso y se haga una, obra, un, una buena obra y se le entregue realmente para el servicio que debe prestar. Es un servicio para la cultura de la localidad. No más. No se puede permitir que con el tiempo, como pasa aquí con los gobernantes de turno, se le cambie el uso simplemente porque hay una orden estrictamente de un gobernador, de un alcalde, de un funcionario. Simplemente eso, que debe quedar estipulado que se va a modernizar la casa de la cultura, pero es estrictamente cuando esté para la cultura. Y espero que la administración nos aclare el tema del porque sí me preocupa ese tema. Hablamos de paridad, pero realmente no, eso no existe. Entonces, ¿cómo funciona esto acá en la localidad y cómo funciona la cultura en Bogotá? Era eso, eh, presidente. Muchas gracias. En su orden, Lady John. Gracias, Edilesa. Eh, me encontré o acabo de encontrarme en redes sociales un comunicado. Y voy a empezar con eso de la mesa hit hot. Y voy a permitir leérmela porque no sé si cabe en esta sesión o lo dejamos. Pero igual lo voy a, lo voy a leer. Si hacemos una sesión cuando sea pertinente, diría yo en próximo mes para abundar en temas si es que acaso los tiempos nos dan. Es público, ¿no? Es en redes sociales Bogotá, junio 15 de 2023, referencia, comunicado público oficial. Mesa Hidjot de Ngativá, con día saludo para todas, todos y todas. Mediante, mediante el siguiente comunicado, queremos manifestarle a la opinión pública y en general a toda la ciudadanía que la mesa local del Hidjot de Ngativá, como instancia reconocida de participación que congrega diversos y diferentes procesos en torno al Hidjot en la localidad, se, se aleja de los planteamientos y la realización. De lo que será en festival de HIT en Gativá, versión 2023. La razón no se ha podido llegar a ningún acuerdo respecto a los planteamientos fundamentales que realiza la mesa local de HIT HOT sobre lo que es la esencia y debe seguir prevaleciendo en el festival. Planteamientos fundamentales que conoce la alcaldía local a través de los referentes y referentas de la oficina de cultura. Con las cuales se han reunido líderes y, y lideresas de la mesa, reflexionando muchas cosas, pero hasta el momento no se ven garantías frente a estos planteamientos fundamentales. Aclaramos mediante esta comunicación. Perdón, aclaramos mediante este comunicado que los líderes y lideresas de la mesa del Hit Hot de Engativá están en plena libertad de hacer parte de la, de dicha convocatoria aconde a, a los derechos de participación ciudadana, pero que sus decisiones individuales no representan el sentimiento de la colectividad, denominada mesa local de en De igual manera, las decisiones que tome el operador que ejecute. No representan el sentimiento y la decisión de la mesa local de Hijo de Ngativa respecto al, fe al festival que queremos, en el que creemos y hemos visto en sus versiones pasadas. Por último, los y las invitamos a un diálogo amplio del sector, a la, del sector, a la comunidad Gijón de Ngativa, a que encontremos un espacio de asamblea local de Gijón donde nos reconozcamos, reflexionemos y tomemos decisiones sobre nuestro, movi sobre nuestro movimiento en otro territorial. Las fechas y horarios están coordinándose para, garanti para garantizarles de todos, de todos y todo un espacio digno de construcción y reflexión. Atentamente, Mesa Rocán del Hidro tiene membrete. Mesa local Hit Hot en Gativa Urbana. Es un comunicado público. La mesa local. Yo supongo que en su conjunto. Eh, entonces, como para tenerlo en cuenta, compañeros, si es, si es posible hacer un control político que nos están diciendo con respecto a eh, lo que tiene que ver con la realización del festival que menciona la mesa de hit hot para tenerlos en cuenta en su conjunto, por supuesto, inclusive en el sector de mujeres que aquí ha venido a hacer una denuncia. Bueno, quería empezar con eso, pero quiero volver eh, al tema que nos convoca hoy principal, que es la Casa de la Cultura. Y quiero volver a dejar mi postura eh, muy clara. Y es que acá se viene y se lanzan acusaciones y con las generalidades, pues es muy fácil hacer acusaciones. Cuando se entran a puntos comunes, es muy fácil juzgar. Si hay corrupción, mi deber es, y mi deber como Edin es, que si aquí hay unas denuncias, expónenselo en conocimiento a las autoridades pertinentes. Es que si hay corrupción, yo sí le pido, señor Carlos, eh, que nos las muestre para poder. Lo acompaño, cuente conmigo. Y movilizamos los sectores porque si hay corrupción hay que denunciarlo. Ese es nuestro deber como ediles, pero no podemos caer en puntos comunes porque queda en un aire ese tufillo de que todos somos corruptos y eso no es cierto. Ya la edilesa Dani lo dijo: si este, este ha sido un espacio que ha sido garante precisamente de eso, la cultura ha sido un eje transversal y fundamental para esta Junta administrativa Local. Pero ahí están las sesiones, ahí están los debates, ahí están llamados que se le han hecho a la alcaldía. Ahora bien, esto sí es un tema fáctico, aquí hay unos hechos. Y si se está peleando, si se quiere ponerlo así tan simplemente por un pedazo de ladrillo, Yo, la, 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 digamos, la concepción de cultura va más allá de eso y la, constru la construcción de cultura, pues va más allá de eso, más, más allá de que pues un espacio donde nos podamos o se puedan reunir los culturales y garantizarles un espacio digno, debe ser, digamos, eh, si se quiere, un eje fundamental allí, para garantizar, digamos, que, que, que los culturales tengan, puedan desarrollar sus actividades de manera digna. En ese sentido, precisamente hay unos recursos que esta Junta Administración de Ocán, está Han dejó por medio del plan de desarrollo para que los culturales tuvieran un espacio digno, pero como lo digo, es una cosa ya fáctica, de hechos, no se puede invertir, se fue, la, bueno, la iglesia se retiró, lo anunció, no se puede invertir recursos si no está en posesión de la Junta, eso sería un detrimento, perdón, si no está, si no está en posesión del Fondo de Desarrollo Local. Y eso cabe para toda la contratación. Tengo precisamente una mesa de trabajo a propósito de cómo se invierten los recursos. El IDU nos va a, no, nos va a intervenir una vía, pero eh, vamos a aprovechar porque hay una bahía al lado de esa vía y esa bahía la tiene un tercero. No nos las pueden intervenir si nosotros no garantizamos, no se recupera el espacio porque se entra en detrimento. El IDU interviene, recupera la bahía, pero un tercero la propia en este caso. Es simplemente para ejemplificar, el tercero es la corporación. Me tendrán que corregir los, los, los abogados si, si, si he caído en alguna imprecisión, pero creo entenderlo así, entenderlo así. Ahora bien, en, te, en términos jurídicos, si se va a invertir un dinero que es generoso, tengo entendido más de 2.000 millones de pesos, no saqué acá, eh, 2.406 millones de pesos. Y ese dinero va para lo que es la casa de la cultura y se intervienen, digamos, esos recursos con ese objetivo. No se puede utilizar esa casa para más que para la cultura en un futuro. Edilesa Lilia, no para otra cosa distinta, no para oficinas, no. Eso ya una garantía porque se entra en un proceso de detrimento patrimonial. No es posible. No es posible, ¿qué más garantías que los recursos que están destinados para X cosa y no para Y se destinan allí, se destinan para allí? ¿Qué más garantías quieren que eso hacen para la cultura? Yo me pregunto. Ahora bien, yo como Edith, como Edith, no puedo garantizar. O sea, contarán conmigo para la defensa del espacio. Pero aquí hay políticas que varían según la coyuntura política, van a la redundancia. Es decir, esto se baraja cada cuatro años. Y yo debo ser responsable con la gente. Yo no sé yo no sé quién va a ser electo o quién va a ser el alcalde el primero de enero y cuál es la política cultural con, con la que vendrán. Y en aras de eso, pues saldría a defender en ese espacio para su futuro, pero yo no puedo decirles no permitir no, sandremos a defender el espacio según la política que venga para que los culturales tengan tengan ese espacio digno que se merecen que no se puede generalizar aquí esto es muy diverso la cultura de por sí es muy diversa aquí lo vemos en el comunicado de la mesa hit hot entonces es un llamado a no caer en generalidades eh, y al diálogo, si es posible hagamos y seguramente ningún edicio pondrá, hagamos una mesa de trabajo garanticémosla, firmémosla en donde se va a garantizar de que no solo esos recursos van a estar allí, sino además de que se va a hacer un espacio que será respetado por lo menos por esa administración hasta cuando les competa, que es hasta el primero de enero de ahí para allá habría que mirar, ¿sí? habría que mirar mm. Intentemos hacer esa mesa, Carlos. Yo creo que es lo más sano para todos. Tanto para la alcaldía como para el sector cultural en su conjunto. Acá no se puede mirar que yo soy más puro que el otro. Yo fui la génesis de esto. No. Esto aquí hay un, una interpelación con la Avenida de la Presidenta. Sí, tranquila, ya voy a acabar. Con la Avenida de la Presidenta. Gracias Edil, por la interpelación. Es que olvidé mencionar el tema de, de las campañas políticas. ¿Nosotros qué tenemos que ver o qué tiene que ver una campaña política con, con, con la controversia que existe entre la Corporación Casa de la Cultura o la Alcaldía Local? Yo creo que ninguno de los ediles actuales somos ignorantes del tema. Sabemos qué está pasando y qué se puede y no se puede hacer, qué puede y qué no se puede hacer. Entonces yo no creo que ninguno de los civiles actuales estemos haciendo campaña con la, con el tema de la cultura, como para qué o okay. qué. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué, ¿Qué podría decir? De pronto un candidato que no sepa el tema puede decir es que yo sí voy a recuperar la, 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 la relación con la, con la alcaldía de la Casa de la Cultura. Digo yo de pronto podrán decir una persona que sea ignorante de lo que realmente está pasando, pero nosotros los ediles sabemos puntualmente qué es lo que pasa y cómo vamos a ponernos a hacer política qué tiene que haber una, o sea, qué tiene que ver una campaña política con lo que está sucediendo en la casa política, por favor gracias por la interpelación. a usted Ilesa, para terminar y redondear la idea es un poco lo que y la iglesia anadense acaba de decir, pues claro, estamos en una coyuntura política, y son las ideas y en el argumento del debate político donde se sacan adelante estos, estos temas. Es allí, allí, en el territorio, con la gente, argumentando, trabajando. Eh, mm, no creo, y es en el caso personal mío, no tengo ningún interés, señor Carlos Antur, pero ninguno. Oculto, distinto al que acabo de manifestar acá. Por mucha coyuntura política que haya. Y electoral que hoy o okay, que vamos a arrancar. No, no lo hay. Distinta a lo que manifesté. Que haya una casa de la cultura digna para todos los sectores culturales en negativa. Y creo que no podemos desaprovechar el momento y los recursos que estas han dejado Aprobó en el plan de desarrollo para que eso sea una realidad para todos los sectores culturales, vengan de donde venga, llámense de donde llame, para los engatibeños, Eso era todo, señora presidenta. Muchas gracias. A usted, Dil. Estoy verificando, no hay más solicitudes del uso de la palabra en primera intervención. Por favor, tiene el uso de la palabra, del Pablo. Antes, disculpen, eh, por favor, Pila, registramos a Ledil. Registro la presencia de Ledil Iván Darío Castilanco Molano. Iván Darío Castilanco presente, con los buenos días para todas y todos, saludando a los compañeros el día de hoy, los invitados a la sesión y obviamente, a las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales y en el recinto, Iván Darío Castilanco presente. Muy bien, en su orden el ley, Pablo tiene el uso de la palabra. Presidente, gracias. Bueno, primero eh, saludar a las personas que nos acompañan el día de hoy, funcionarios, comunidad y en general. Eh, lo mencionaban ya los colegas, y la verdad es que este proceso, permítame que creo que aquí ya lo que me está haciendo feedback. Bueno, les decía. En este, en este orden quiero mencionar lo siguiente. Llevamos un buen número de sesiones con el propósito de hacer un control político frente a este tema, a este tema que pues es, es un tema complejo, delicado, en el sentido de que la administración local, eh, bueno, desde el plan de desarrollo, se orientó, se asignó un presupuesto, se quiere destinar a la casa. De la cultura, pero desafortunadamente, estando en las condiciones que están, no se puede eh, eh, ejecutar. Y es allí donde nace toda esta, este, este, esta problemática. Y la administración, con el propósito de poder ejecutar ese contrato, ese, ese presupuesto, ve eh, la necesidad de entrar en un proceso jurídico. En derecho. Y en derecho como tal, pues hay que respetarlo. Hay que esperar qué sucede este, de este proceso jurídico. Allí nacen una, una serie de cosas, lo decía Carlos ahorita con mucho respeto, que eh, comienzan a salir cosas que, que, que pues no vienen a lugar, que hay eh, cosas que no son transparentes, que hay cosas por debajo de cuerda, que aquí no se manejan las cosas con transparencia. Y yo quiero decirle con mucho respeto, algo muy parecido a lo que dicen los, los colegas. Nuestra misión en esta corporación es de velar que realmente las cosas fluyan de la mejor manera, en calidad y con transparencia. Que se le cumpla a la comunidad lo que realmente se planteó dentro del plan de desarrollo local. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Esa es nuestra función, esa es nuestra labor y, y, y nuestra misionalidad está presta las 24 horas a escuchar a la comunidad, a ver que la administración cumpla con este, con este plan de desarrollo local. Y allí, vuelvo y repito, hay un presupuesto que no se ha podido ejecutar precisamente por eso. Entre ese proceso jurídico y en derecho, tendremos que darnos el tiempo de qué va a suceder. Y de pronto, en su afán, no lanzar como, como, como esos testimonios. Eh, si usted tiene las pruebas, evidencias acerca de que hay algo que no está funcionando bien, están los entes de control y lo invito para que usted vaya y haga las denuncias correspondientes. Porque pues es lanzar juicios eh, en el micrófono es muy fácil. Y la verdad es que esta corporación se esfuerza por hacer las cosas de la mejor manera con transparencia. Eh, bueno, repito, si usted tiene algo para, para denunciarlo con evidencias, con pruebas, pues están las entidades competentes para que le reciban y le atiendan esto. Pero no, no, no para hacer juicios en micrófono, que eso no queda bien, porque vuelvo y digo, aquí se hace un trabajo desde la administración local, desde la corporación Haldengativa, eh, un esfuerzo grande, grande para que esto realmente... Eh, se vea y se refleje a través de las comunidades que las cosas se están haciendo bien. De, obviamente no pueden faltar los errores. Una cosa es un error, eso es otra cosa. Pero denunciar que aquí hay corrupción, eso es otra cosa y otra cosa delicada. Entonces, eh, esa es la invitación. Y por último, lo decía la Ilesa Ana Elsa, hay un proceso de, de elecciones que se avecina próximamente. Yo la verdad no, no veo en qué, en qué relación tiene que ver eso con lo que estamos trabajando actualmente nosotros los ediles, cuando estamos velando que realmente se cumpla y se ejecute un presupuesto bien, en su tiempo, en calidad y en, y en, y en los valores que realmente se plasman dentro del plan de desarrollo. No veo en qué, cómo podemos amarrar aquí, estemos interesados en prometer algo que... En el tema de, de la cultura. Eso ya lo trabajarán los próximos ediles que vengan en el siguiente periodo y verán de acuerdo a lo que proponga el distrito que se pone sobre el plan de desarrollo para el siguiente periodo. Pero no lo veo, no, no veo la relación que tenga en estos momentos con eso. De manera que en estos momentos vemos es darnos el tiempo prudente en derecho se necesita para poder determinar va a pasar con la Casa de la Cultura mientras tanto pues eh, esperar, dar el tiempo necesario y pues eh, ojalá en, en el menor, ojalá sea pronto, podamos eh, tener una respuesta en derecho vuelvo y repito, esto no es de ni ni de la Presidenta de la Corporación ni del Vicepresidente o de la Corporación HAL, o de la Administración no, esto es en derecho y en derecho tendremos que esperar una respuesta que va a pasar y tendremos que someternos a eso presidente gracias bien edil pablo no viendo más solicitudes del uso de la palabra en primera intervención por favor me concede el uso de la palabra no se tiene usted el uso de la palabra muchas gracias eh, edil bueno quiero de pronto precisar pues dentro de la dinámica que se proponía para hoy una mesa de trabajo entendemos que por supuesto son válidas las apreciaciones y, y nuestras opiniones particulares sobre el tema, pero yo quisiera insistir en ser concretos con los compromisos, qué es lo que necesitamos para poder salir de los inconvenientes que se nos vienen presentando, qué es lo que se busca. Escuchaba el señor Carlos Solano proponía unas audiencias, unas asambleas eh, con el sector cultural la localidad por UPZ. Eh, sé que la administración en la sesión pasada, que por eso precisamente nosotros aportamos el acta en donde queda consolidada cada una de las intervenciones, también nos hablaban de su disposición en que se lograra llegar a, a un acuerdo, a unos términos conciliatorios para que podamos resolver el tema. Pero entonces, siento que las últimas intervenciones han estado más enfocadas nuevamente en la descripción del problema y estamos perdiendo de pronto el rumbo para llegar a alguna conclusión. Si sí quiero de pronto mencionar y recordar eh, en la sesión anterior precisamente en mi intervención enlisté el dinero que se había destinado en ese momento y el por qué hasta ahora empezaba el debate por ponerlo en esos términos no que la sesión de marzo fuera la primera porque ya llevábamos sesiones previas sino porque empezaba el debate tan recientemente ya lo hablábamos para que nuevamente quede totalmente claro no, es, no ha sido falta de voluntad ha sido más por el tiempo en el cual se estaba desarrollando, se estaba ejecutando la meta. Año 2022 era cuando se consideraba dar inicio a todo lo que tiene que ver con dotación y adecuación de Casa de la Cultura. Esa era la meta, año 2022. ¿A qué año estamos? 2023. Está 2022, 500 millones, 2023, 1071, 2024, 835. Con eso se suplían 2.406 millones hacia la Casa de la Cultura. Ahora, ¿cuáles son los tropiezos que tenemos? Esa es la discusión. ¿Cómo los vamos a resolver para poder ejecutar ese dinero? Esos serían los compromisos. Allá es donde quiero llegar y, y espero pues, que nos puedan de alguna manera dejar muy claramente definido esas pautas para que sobre eso podamos dar seguimiento. Porque de lo contrario vamos a seguir en la discusión de si acá hay voluntad, si hay otros intereses, si estamos torpedeando el proceso. Si está... Yo quiero invitar a que si estamos en una mesa de trabajo, en una mesa de conciliación, pues dejemos como esos señalamientos, si no tenemos, como ya se han dicho, las pruebas contundentes para manifestar que se están generando todos estos reparos y se están generando inconvenientes. Eh, se denuncian y si no tenemos las pruebas, pues entonces continuemos más bien y, y miremos cómo avanzamos en términos respetuosos, en términos favorables, que lleguen a una respuesta a lo que busca el sector cultura, tanto corporación como consejo, como artistas, como beneficiarios de este espacio, que es lo que buscamos. Y ya sobre lo que estábamos dialogando, que yo lo mencionaba en un principio, lo que buscábamos era poder dejar en la mesa lo que nos expresaba eh, Giselle en representación también de las otras dos mujeres que están acá presentes en el recinto y es Festival Hip Hop. Sale hoy el debate en la mesa, efectivamente administración local pues no venía por supuesto preparada para este tema, veníamos con otros temas, pero sí era importante poderlo dejar en la mesa para que por favor nos apoyen revisando. Estas denuncias totalmente válidas, me sumo a la preocupación porque cuando decía esta hojita no fue incluida ninguna propuesta de mujeres. Yo dije, pero no fue incluida porque porque no se presentaron o qué pasó? No, la sorpresa es que sí se presentaron y fueron rechazadas sus propuestas. Ahí la discusión sería cuáles son esos argumentos y si estamos teniendo también claro un enfoque de género para elegir esas propuestas. ¿Por qué digo enfoque de género? Pues porque también nosotras como mujeres tenemos ciertas limitaciones para poder acceder a, acceder a estos escenarios, tenemos ciertas limitaciones también para poder ganar experiencia, para poder participar en grandes eventos y pues hay que tener en cuenta esas grandes diferencias para poder priorizar estas propuestas. O sea, no tengo en este momento claro y no quiero pecar por cifras. Pero por poner un ejemplo, si son 10 propuestas las seleccionadas, debería estar considerada que al menos un número de esas 10 propuestas, pues hayan unas determinadas para mujeres. Ejemplo, me gustaría que nos contaran cómo ha sido ese proceso, por qué se rechazaron y por qué ellas denuncian que no hay una sola propuesta incluida. Esto creo que tendremos por tiempos en la agenda de junio. Quedarle, por supuesto, traslado a la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte para que nos puedan apoyar con ese debate, Dil Cornelio. Pues sabemos que ya se está terminando este semestre con la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, pero pues que este sea uno de los planteamientos que le hagamos en la conformación de agenda para la nueva mesa eh, directiva y las nuevas presidencias en cada una de las comisiones para que nos puedan apoyar con eso. Efectivamente, Dil joan, a mí también me llegó el comunicado, lo publicaron hace más o menos una horita, 40 minutos, 50 minutos, y ahí también se suma no solamente la denuncia que nos hacen las mujeres, sino la mesa local de hip hop. Aquí lo hemos hablado y yo sí celebro que en esta administración, en el plan de desarrollo local, hayan más de 15.500 millones de pesos destinados al sector cultura. Es muy positivo y eso hay que celebrarlo. Y hemos visto que se han ejecutado eh, gran parte de esos recursos, se ha podido ver de beneficiar a la comunidad, pero sabemos que siempre hay reparos. Entr dentro de esos reparos, a mí me gustaría saber cómo se está incluyendo a la mesa local de hip hop en esta discusión, cómo se está teniendo en cuenta estos enfoques de género, cómo estamos nosotros ejecutando. Esto que si bien esos 15.500 millones también corresponden a un ejercicio de presupuestos participativos, a una, a una movilización del sector cultura para que se destinaran y se priorizaran también estos temas, pues es cómo se está vinculando para que ellos sientan que ese dinero se está ejecutando en lo que necesita el sector cultura en nuestra localidad, que es como la gran pregunta. Entonces, yo dejo hasta ahí mi intervención. Este tema en específico creo que sí tenemos que destinarle una sesión enfocada exclusivamente en ello para que también la administración venga con las respuestas que buscamos, pero pues es una alerta temprana que pueden ustedes empezar, por favor, administración, a recibir y empezar a evaluar qué acciones vamos a tomar pues para enfrentar este tipo de denuncias, por ejemplo totalmente válidas, valiosas y que no podemos esperar. Entonces, esperamos es que en la sesión que hagamos nos digan qué hicieron, cómo se resolvió, cómo se atendió. No que esperemos a la sesión para que podamos actuar. Entonces, dejo hasta ahí. Gracias Edil Pablo por el uso de la palabra. En segunda intervención había solicitado la palabra a la Ilesa Lilia, creo que salió. Continúa. Sí. Bueno, no alcanzamos para la segunda intervención, entonces Eil Joan tiene el uso la palabra. Gracias, Presidenta. Es muy corto. A propósito del comunicado que usted, o que yo leí, que usted acaba de mencionar, eh, pues darle prioridad pues para comisiones, porque creo que ese mes ya no hay agenda en ordinarias para la mesa de HidHot, sentarnos con ellos, escucharlos, sentar en la administración porque yo sí quería dejar unas preguntas a propósito de lo que ellos están denunciando para la próxima sesión. No creo que hoy se le pueda dar respuesta a eso. Eh, entendiendo que en tema, se en tema con que no algo funcionario se ha preparado para otra cosa. Eh, si cuando se formuló el proyecto, se da prioridad a los, artistas, a los artistas locales. Ya las mujeres dijeron que no se les había dado cabida. Eh, tengo entendido por lo que me están escribiendo por el interno que y una de las denuncias de ellos es que pues hay muchos grupos de otras localidades y uno supondría que si se hace un festival de hit hot en Engativá, pues es para potencializar en, en talento local. Por supuesto sin ser excluyentes, supondría yo pero dejo allí la pregunta planteada, ¿cuáles son las garantías que se le ha dado a los grupos, a las personas, a los colectivos en Gatibeño en especial para poder participar allí? Entonces, era simplemente eso. Si se puede responder, en perfecto, si no, se hará la convocatoria, si no, se hará la convocatoria para una próxima sesión en donde se pueda abordar ese tema puntualmente. Gracias, Presidenta. Muy bien, Edil. No habiendo más solicitudes del uso de la palabra, vamos a dar paso nuevamente en el orden en el que se hizo la intervención inicialmente. Alcaldía local, por favor, tienen el uso de la palabra. Gracias, Edilesa. Buenos días, Ediles y Edilesas, a las personas que nos acompañan el día de hoy, a la corporación, a las ciudadanas que tuvieron la oportunidad de intervenir. Varios puntos por mencionar. El primero pues por supuesto recalcar eh, varios elementos ya mencionados por la corporación al respecto del tono de la conversación un poco de diálogo de respeto por supuesto que es la postura siempre de la administración mencionar por supuesto que no es un que no está transversalizado por un elemento político como fondo de, fondo de desarrollo local pues la tarea es la inversión de recursos y es un poco lo que nos trae aquí el día de hoy y es precisamente garantizar en la medida de las posibilidades la inversión de esos recursos que ya la Dilesa darle la Dilesa Lilia entre otros ediles y edilesas ya mencionaron con recursos que se tienen para acciones de dotación y o adecuación de la sede cultural que pues hacen parte del plan de desarrollo por supuesto y que pues la intención de la administración es precisamente lograr invertir esos recursos. Creo que ese es un poco el tono de la conversación en un sentido de entregar los bienes y servicios a la comunidad. Es, 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 ese es el propósito finalmente, beneficiar a la comunidad. Creo que empieza también por mencionar que, por supuesto, la Casa de la Cultura está destinada para ser una Casa de la Cultura, no tiene otro propósito. Ya los Iglesias y Iglesias, entre esos, el Edil Joa Nacional mencionó importante a que... Se, y el edil, eh, Fidel, también, pues si los recursos existen para, o están destinados para la dotación de una casa de la cultura, pues se invertirá en la casa de la cultura, no tendrán otro propósito ni otra destinación, diferente a la mencionada, ya existía sobre la mesa la, la, el comentario de la posibilidad de una construcción de, de otros predios, bueno, un poco mencionar alrededor que si se tiene ya una casa de la cultura, pues es el deber de la administración garantizar un uso eficiente de los recursos, ¿esto qué quiere decir?, que priori se prioriza primero la inversión en la sede que ya existe antes que una construcción que por supuesto genera sobrecostos adicionales en un contexto en el que los recursos para dotación e intervención pues son, no son tan amplios en ese sentido. Entonces pues creo que eso es importante. Don Carlos mencionaba una cosa que era importante resaltar y es cuál es un poco la prioridad que existe en esta discusión, porque se está haciendo de esta manera. Y sobre esto hay dos elementos importantes. El primero, la intención de la Secretaría de Cultura. Hemos tenido mesas de trabajo, y ellos mismos nos han dicho la intención que tiene la secretaria actual es... Recuperar las casas de la cultura, no de desmontarlas, no darles otro propósito, es un proceso de recuperación y fortalecimiento de esas casas. Y de parte de la administración, la intención o la prioridad es invertir los recursos. Finalmente, el, el, el deber de la señora alcaldesa y de la administración local es dar cumplimiento a un plan de desarrollo, invertir unos recursos y entregar bienes y servicios a la comunidad. Y. La limitación, la Iglesia hacía la pregunta alrededor del por qué no se ha hecho la inversión, pues por supuesto porque existe un principio de legalidad en la administración pública. Y en esa medida, la administración local no podrá hacer la inversión de estos recursos que se tienen pero que no se han podido invertir en la medida en la que no se solucione el hecho jurídico que ya hemos mencionado. No, no digamos, la intención no es ahondar mucho más sobre un hecho jurídico que ya ha sido ampliamente expuesto, se está cursando, por supuesto, todo el trámite jurídico, pero entre tanto esa situación jurídica no se resuelva y se, se, se atienda al principio de legalidad por la administración local no va a poder hacer uso de estos recursos. Insisto en mencionar el plan de desarrollo, que fue un ejercicio adelantado por la, por la administración local y por la Junta Administradora Local. El plan de desarrollo ya contaba con una meta específica y unos recursos específicos para dotar y para adecuar la sede cultural. Se, se, se cuenta con la posibilidad para este ejercicio, pero en la medida en la que los asuntos jurídicos que ya han sido mencionados alrededor de la Casa de la Cultura no se solucionen, pues no se va a atender al principio de legalidad y no se va a poder realizar la inversión. De ahí un poco la premura en que logremos solucionarlo y que con eh, prontitud se pueda llevar a cabo esta inversión y además las acciones, eh, digamos, en cooperación que quiere realizar la Secretaría de la Cultura también en esos espacios. Eso un poco en, en, al, alrededor del tema que nos compete el día de hoy. Ese es un poco... Eh, sintetizado, sin duda sería redundante tomar puntos que ya la corporación ha mencionado que ya se han remencionado en otras sesiones pero que convergen en eso en que le, la intención es lograr invertir los recursos y para que como administración se pueda realizar esa inversión necesitamos dar una solución a la situación jurídica que, que converge en el predio. hay un elemento adicional sobre eso que es la situación social sin duda hay que reconocerla y sobre eso el parte entre digamos el parte de tranquilidad que se puede entregar es la sede ya existe, el dinero ya existe, esa sede no puede tener otro propósito y el dinero además no puede tener otro propósito. Y esa es la tranquilidad de que la casa no va a tener otra destinación, además, porque la Secretaría de Cultura, que es el ente rector del sector, tampoco tiene intención de, de dar diferente uso a la casa que, es, que el uso para el cual se concibió, que es el sector cultural. Creo que eso es importante y eso es una, eh, un diálogo que tendrá que darse, insisto, el tono de la administración de diálogo y de. Debate respetuoso alrededor del ejercicio. Tendrá que darse el diálogo con las comunidades para también darles a conocer. Esa tranquilidad de que su casa va a tener el propósito que tiene su casa, de que la administración cuenta con recursos que podrían llegar a ser invertidos en la medida en la que se solucionen todas estas discusiones. Eso en cuanto al tema principal que nos convocó. Por supuesto, surgió en el diálogo un tema secundario que tiene que ver con la intervención realizada por las ciudadanas que nos acompañaron alrededor de la selección de beneficiarios de, del Festival de Hip Hop y la comunicación leída por el, e. el Joan Alrededor, ...o que converge también en el mismo punto del Festival de Hip Hop. Creo al respecto mencionar muy rápidamente dos elementos. El primero, pues por supuesto la transversalidad del enfoque de equidad de género, de igualdad de género, pues es transversal al plan de desarrollo y por supuesto la alcaldesa reconoce la importancia de, re de reconocer, valga la redundancia, las mujeres como un actor fundamental y como parte de, de, de los sujetos que pues por supuesto pueden beneficiarse del ejercicio. Eso de manera muy general. Creo también por respeto al, al tema que, ha, digamos, ha tomado más argumentos alrededor de la sesión, que se requerirá, por supuesto, con la venida de la corporación un espacio específico para que podamos dialogarlo de manera amplia, para poder contar con la participación de los apoyos a la supervisión, se, en el caso en el que se requiera, pues, de los operadores, para dar una respuesta mucho más acertada y mucho más rigurosa alrededor de la cuestión presentada. Creo que sería desacertado y, e, e irrespetuoso con las ciudadanas dar una respuesta hoy que no atienda la rigurosidad que se requiere en un tema, pues, con la importancia que ya se le ha dado durante la sesión. Creo, Presidenta, Ilesa, Ilesa, y a las demás personas que nos acompañan, que con eso cerraríamos como administración, por supuesto, atentos a los compromisos que puedan surgir en términos de diálogo con, con la corporación y con el sector cultural, y en términos de las sesiones o los espacios de debate alrededor de las cuestiones presentadas sobre el festival de hip hop. Y continuamos con el CLAP. Discúlpeme, el señor que acabó de hablar. Daniel. Su merced acabó de nombrar la palabra operadores. Y eso es lo que no queremos. No sé si entendí mal. Pero, pero, pero. Eh, uh, Los temas jurídicos para mí pues son, soy, yo soy artista, soy educa educadora en educación artística, entonces no pero, pero en, en mi, en mi quehacer, he tenido muy malas experiencias con los operadores. por eso, pregunto, si van a entrar los operadores, es lo que no queremos. necesitamos herramientas que nos ayuden, no que nos vengan a quitar recursos. Adelante, por favor, de nada, le respondemos. Gracias, presidenta. Un poco aclarando el tema de, 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 del ejercicio. Frente a. Son dos son dos temas que nos han tratado que hemos tratado el día de hoy: la Casa de la Cultura por un lado y el Festival Hip Hop por el otro. Frente a la Casa de la Cultura, ya hicimos una exposición alrededor del diálogo con la corporación, con el sector, con los demás actores de la comunidad. Cuando se menciona la expresión operadores, tiene que ver con el festival de hip hop. ¿Por qué? Porque es un contrato que ya está en curso y que ya cuenta con un operador. Y ese operador pues, tendrá que dar cuenta de la selección de los beneficiarios, así como de las demás etapas de la ejecución del proceso. Frente al festival de hip hop, sin duda, pues tendrá que converger el operador y el apoyo a la supervisión en esas respuestas. Mencionar muy rápido, mencionar muy rápido una cosa, que eh, de una, una pregunta que se ha hecho por parte de la corporación que tal vez quedó en el aire y que es relevante precisamente para resaltar un poco la premura en la inversión de los recursos de la Casa de la Cultura. Los recursos fueron aprobados en el plan de desarrollo, existen en el plan de inversiones. Año a año la administración tiene que hacer un proyecto de presupuesto que es aprobado además por la corporación y en ese proyecto de presupuesto se incluyen las inversiones que se van a realizar. Para este caso... Pues por supuesto el presupuesto de inversión de 2023 ya existe y no incluye los recursos para la Casa de la Cultura en la medida en la que existía toda esta situación que nos impidió incluirlos dentro del proyecto de presupuesto para el año 2023. ¿Cuál es la intención? Poder incluirlos en el presupuesto del año 2024. Que esos recursos que ya aprobó el plan de desarrollo se puedan incluir en el presupuesto local para el 2024. Esa es la intención y para eso pues requiere todas estas soluciones. ¿Qué pasa si no, se, si no se hace de esa manera? Pues que los recursos se pierden. Mientras nosotros no tengamos una inversión cierta, un, 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 un proyecto de inversión con recursos asignados durante el año, con pues con todo un elemento contractual alrededor de eso, pues Hacienda Distrital no nos va a dar los recursos. No 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 quedan en una cuenta de ahorro, no quedan para el futuro, porque este plan de desarrollo demasiado se acaba el otro año. Si no se incluyen en el proyecto de presupuesto para la vigencia 2024, esos recursos se van a perder. Esa es un poco la insistencia o la, la, la invitación por parte de la Administración a buscar con premura encontrar esas soluciones. Creo que era, bueno, era un punto que había quedado pendiente por mencionar, Presidenta. Gracias. Muy bien, continúe, bueno, por favor. Disculpas porque me confundí. Gracias. Entonces, vamos con Casa entonces, de la Cultura. Plan, ah, eh, voy a tomar la, la posición porque llegó el compañero de Casa de la Cultura. Vale, entonces, eh, don Carlos, adelante. Como presidente. ¿vale? Para complementar un poquito y, y como para que entendamos la dinámica, eh, yo creo que en el tema de corrupción que hemos hablado, aquí le han dado varios debates a, a esos eh, operadores, mal operadores que se llaman. Yo creo que aquí se ha dado debates en la HAL. Lo que pasa es que nunca hemos sabido, el TLAN nunca ha sabido los resultados de esos debates. O sea, aquí se ha logrado. Porque es que un problema así es, mire, eh, y se lo digo con toda sinceridad, es que los grupos van y le dicen, mire, me robaron esto, me robaron esto, me robaron esto, me robaron esto. Y ahorita queda muy fácil decir, pongan las denuncias. Claro, meterse en, un, en otro problema, en otro gallo más. Cuando los mismos grupos les quitan que, que el IVA, les quitan que la Rete Fuente, le quitan una cantidad de cosas a los premios que se están ganando. Hacen doble uvas. El IVA, el IVA que, que, que da la, el Fondo de Desarrollo Local, pero el señor va y le dice al, al, al muchacho que se ganó el premio, oiga, venga, 20% de IVA que, que esto, pero entonces hay doble IVA, y en algunos casos triple IVA. Sí. Y, y, y le hacen firmar, y, y le hacen firmar en blanco. Entonces, mire, una de las cosas es, ¿cómo hacemos nosotros para que eso no se… Sé, ahorita meterme yo en otro chicharrón más de lo, del que tengo… Pero eso se da, y si quieren, hacemos reuniones con los artistas que les ha pasado eso. Y, y sin miedos, porque es que el problema del miedo calla a todo el mundo. Ese es un problema gravísimo. El problema del miedo aquí calla y nadie viene, y eso es lo que le pasa a los del Consejo. Tienen miedo. Entonces, ese es un problema. Entonces, eso es lo que quería. Mire, yo, yo digo eh, para las mujeres, eh, para las mujeres amarillas, hace 20 años. Las mujeres participaron en el en el primer encuentro de hip hop sin, sin esta cuestión de género ni nada de esa vaina. Simplemente participaban. No teníamos normas de género ni nada de esas vainas, pero participaban. Era, cantaban simplemente porque cantaban se presentaban y porque cantaban bailaban eh, break dance. Y no teníamos nada de género, simplemente se tenía en cuenta de que eran grupos artísticos. Eh, a mí me, me, me nace que, que cuando sean los debates aquí, eh, qué bueno que los debates tengan algunos resultados, es hacia lo que yo exijo. ¿Qué pasa con esos debates tan grandes que se le dan a los operadores aquí? Y viene la gente y los denuncia, y viene la gente y les da, les dice cosas. Resultados, y no estoy diciendo corrupción, resultados de la JAL, donde nos tenga, den una respuesta, dígale, mire, nosotros interpusimos esto hasta ante el Fondo de Desarrollo Local y lo que se logró fue esto. Eso nunca lo ha habido. Lo ha habido y creo que es papel, papel de la Junta Administradora Local. Con todo respeto, ¿no? Para no. Eh, el, 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 las instancias de participación están, eh, están, lo decía ahorita, con miedo. El consejo local de cultura, ¿dónde está el consejo local de cultura aquí? No Está y representa como 24 sectores. Las mujeres, los abuelos, todo, todo el mundo, los artistas. Son 24 sectores que representa el consejo local de cultura y no hay uno solo. Eh, solamente el de la infraestructura y eso porque yo... ¿no? Claro, claro. Es que yo no estoy echando culpas a la Junta Administradora Local. Fueron convocados y en tres ocasiones. Y en tres ocasiones he venido yo. ¿Qué podrá decir la señorita amarilla ya que dice, ¿y dónde están los músicos? ¿Dónde está mi representante de los músicos que no está defendiéndonos aquí? La compañera que se expuso el problema, mujeres. ¿Dónde están esos compañeros que me representan como músicos aquí en esta sesión defendiéndonos? No, porque ellos de pronto se ganaron un premio, de pronto esto, y de pronto los borran del, del sitio. Eh, otra cosa que me nace a mí, miren, nosotros ganamos 48 escuelas de formación artística en, en 8 UPZ. Lo ganamos. La Casa de la Cultura ganó por encuentro ciudadano yo quisiera preguntarle a la administración si esas trescientas cuatro personas que les dieron una formación mediocre en el colegio Charry reemplazaron esas cuarenta y ocho escuelas de formación artística que, que ganamos en Encuentro Ciudadano el Encuentro Ciudadano es un mandato popular Ahora, así hubieran sido cuarenta y ocho escuelas por un mes si no había más recurso o por dos meses o por tres meses pero ya fueron una, 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 unos talleres de formación mediocres en el Colegio Charri para 304 personas. Y no quiero que nos pongan a matarnos, a darnos coasos a los artistas. Para, para estos últimos premios hubo 348 proponentes, para 28 premios. Entonces, lo que, lo, que, lo que exponía la compañera allí, ¿para qué es el recurso local? Para los más avanzados. Para los que ya tienen una consolidación artística o para la comunidad artística de la localidad, desde el comienzo, desde profesionales, desde personas que están eh, en, en un término medio y desde lo que están comenzando. Es que nosotros debemos promover el arte y la cultura, porque si toda esta plata se va a ir para infraestructura, me gustaría que la administración nos dijera cuánto está valiendo la tarima y el sonido para el evento de hip hop y rock. Qué bueno sería eso. ¿Y cuánto se le está dando a los artistas, a esos que se van a presentar ahí, para mirar un porcentaje? Estoy hablando como Consejo Local de Cultura. Me gustaría que nos respondieran eso. ¿Cuánto se va a ir en, 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 en la parte humana de aporte a esos artistas y cuánto se va a ir en tarima, sonido, logística y evento? Sería importante conocer esas cifras producción y, y la Secretaría de Cultura, pues la Secretaría de Cultura hace lo que le conviene no es que es un solo gobierno es un gobierno distrital es un gobierno local y eso es el hijito de, del otro y ellos hacen lo que lo que ellos creen que deben hacer a uno le ha, yo soy yo, yo conocí a Indy la compañera de esto desde niña, desde la el vientre de la mamá, luchando por la cultura Ahorita está, eh, digamos, en, eh, eh, y la felicito porque logró tener un, un espacio dentro de la administración. Pero la, la, lo que pueden hacer, eh, hacer ellos son actas y, y preparar cositas y nada más porque ellos no tienen ninguna incidencia en la política. Entonces, lo que yo pienso, lo que quiero proponer como Consejo Local de Cultura. Es que esto del problema es mucho más grave, el problema es estructural, el problema es de políticas, el problema es de eso, y si lo, la junta administradora local está dispuesta a meterse a eso, nosotros creo que el consejo volverá saldrá de sus cavernas por allá donde está escondido y vendrán a dar debates, no quejas, sino debates para la construcción. Me parece que aquí en este país y en esta ciudad y en esta localidad lo que hay es que construir sobre lo, lo poco malo o bien hecho que hay, es construir y seguro que todos nos vamos a beneficiar. Y amables. Continúa Corporación Casa de la Cultura. Sí. No a repetir. <laughs> antes, antes eh, Indy, de, como secretaria técnica, sí, el club. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, finalmente quería, creo que es importante también comentarles que estamos en un proceso de transición del Consejo Local de Cultura, eh, precisamente estamos. Convocando a la participación y a la representación de los nuevos eh, consejeros. Pienso que sería un compromiso bastante importante también poder relacionar a, la, a los nuevos consejeros que se postularon. Si bien Don Carlos nombra de 24 representaciones, recuerdo que no tenemos las 24 representaciones activas en el Consejo. Actual, con, actualmente contamos con, 10, con 13 representaciones, unas por delegaciones que también hemos visto que eh, el tema de la figura de delegación debe romperse, porque realmente debe verse una participación real. Y hay que decirlo que eh, lamentablemente, pues bueno, este es un proceso participativo. Eh, de construcción y que, pues, esto nos ha servido para cada proceso de elección, ir conociendo e ir eh, mejorando. En ese sentido, hace cuatro años nos exigía un umbral para poder re, eh, tener un representante, si bien encontramos que hay representantes que fueron escogidos por una o dos representaciones, lo que no se quiere que pase este año. Por eso, este año se les exigió que cada sector tenga por lo menos un umbral y un respaldo de una representación de 36 votos y de 36 personas. Pienso que es importante, si bien ella, como dice Carlos, se nos ha llamado varias veces al Consejo, no podemos generalizar que a todos no les interesa, porque también conocemos que muchos se han manifestado que por horarios laborales no pueden asistir, ustedes mismos saben la dinámica del sector cultura que toca agarrar de todo lado, como dice don Carlos, yo también nací siendo parte de este sector y de esta localidad, en ese sentido, eh, decirles que pues, el interés, eh, ahorita yo estoy como Secretaria Técnica, estoy dando la palabra desde la Secretaría Técnica como club. Eh, el interés es también vincular eh, a estos procesos y a estas mesas que se van a trabajar con la ciudadanía, no solo a los consejeros actuales, sino también a los consejeros nuevos, que ellos también se empiecen a, a empalmar, pues, de esta situación y pues empiecen a poner, pues, su voz también eh, frente, pues, a esta dinámica y pues a esta propuesta que se quiere hacer. Como Secretaría de Cultura, eh, si bien, bueno, de pronto Don Carlos manifiesta mi accionar como un solo tema de actas, hay que conocer que la Secretaría de Cultura tiene diferentes áreas. Yo, si bien no estoy acompañando directamente, porque como les dije, eh, tengo entendido que esto ya va un proceso jurídico, como lo, todos lo sabemos acá, ese proceso no lo manejo yo el tema de Casa de la Cultura, si bien hago un, acompañ, un acompañamiento desde la gestión territorial. Pues el compromiso está en poder seguir acompañando la construcción pues, de una ruta participativa eh, para el diseño de casas de la cultura, eh, que sí es una de las prioridades para la secretaria, es, eh, la nueva secretaria, pues que. Eh, tenemos a partir de finales del año pasado, ella también dice, bueno, vamos a poner vista a Casas de la Cultura, qué está pasando, vamos a solucionar, porque como ustedes dicen, tal vez ha sido un problema que ha sido relegado mucho tiempo y que por eso tal vez hoy ya está en proceso jurídico, porque pues ya dijeron, ya es hora de poner alto y darle solución, pues como debe darse, como es un proceso que ya había avanzado jurídicamente, en Secretaría de Cultura también está, digamos, ya en, en ese proceso, pero desde la gestión territorial, digamos que el compromiso está en seguir acompañando, pues en esta conversación, construcción participativa de un, de, de un diseño, pues, de casas de cultura eh, públicas. En este caso, el diseño de la casa de la cultura ojalá para la localidad vengativa en donde pues todos los obviamente los culturales de la localidad pues tengan acceso y puedan tener, eh, digamos, la participación directa hacia estos escenarios. Eh, de circulación, como bien sabemos, localidad de los loca eh, en Gativa, perdón, es una de las localidades que poca infraestructura tenemos. Entonces, sí, realmente es un tema bastante importante y es un tema pues, en el que se quiere eh, seguir fortaleciendo, y en este caso, seguir acompañando. Entonces, eh, pienso que es importante también conocerlo. En este caso, quiero también informarles que eh, tenemos, eh, logramos conseguir pues de la representación o por lo menos la candidatura de los 24 sectores. Eh, es un tema que hay que seguir trabajando. Yo pienso que tenemos que seguir apunt apuntando a un diálogo constructivo y participativo y un diálogo eh, positivo eh, entre los diferentes actores, entre la administración, entre la institución, entre la comunidad, porque, pues, realmente digamos esa es la única manera para seguir tejiendo y construyendo en beneficio de la comunidad. Eh, eso quería decir como Secretaría Técnica del Clap. Gracias. Muy bien, continuamos con la Corporación Casa de la Cultura. Eh, buenos días, honorables ediles e iglesias, la Administración, la Secretaría de Cultura, el Consejo Local de Cultura. Muy buenos días. Yo quería decir unas, bueno, varias cositas que son importantes. La Administración Local, la Alcaldía Local de Nativa y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Son socios de la corporación Casa de la Cultura en Gativa. Somos socios, socios fundadores. Nosotros, como Casa de la Cultura, Corporación Casa de la Cultura de Gativa, hemos venido trabajando hace muchos, bastantes años, tratando de, de resolver la misma situación que se presenta en Engativa Pueblo. Era que buscar un espacio donde los artistas, grupos, eh, niños, jóvenes, tuviesen un espacio donde trabajaran, se investigara, se investigara, se proyectaran los proyectos hacia la parte cultural de Yo creo que eh, eh, esto es como una sesión, es una sesión ordinaria o es una mesa de trabajo. Pues no, no lo he visto nada diferente. ¿Por qué? Porque, digamos, es una mesa de trabajo donde también debería estar abierta a, a diferentes artistas locales para que traigan sus planteamientos, sus propuestas para el quehacer cultural de Engativá. Veo es que solamente se invitó a la Casa de la Cultura a hacer un debate común y corriente. Lo veo así. Entonces, como debate, tengo unas, unas preguntas. Eh, que si se entrega la Casa de la Cultura, o bueno, no sé si se entrega o qué es lo que quiere la administración, restituirla para invertir unos recursos. Yo me pregunto por qué en el 2011 se invirtieron unos recursos haciendo una fachada que ya estaba la fachada hacer un piso en la, en la terraza que ya había un piso, justificando unos recursos. Se, hizo, se invirtió esos recursos en la Casa de la Cultura en el 2011 y no tuvimos que, que, que entregar la casa o, o nos hicieron una restitución. Yo pregunto a todos los salones comunales que están en Comodato, ¿tienen que entregarlos? ¿Se acabó también el, los Comodatos con los salones comunales? Es una pregunta para la administración. Esa, si se restituye la casa de la cultura o se como se acabó el, el comodato, como dicen, ese comodato a quién se lo van a entregar cuando entreguen la casa de la cultura, valga la redundancia, que ya se haya invertido esos recursos, a quién se le van a entregar a la corporación casa de la cultura en Gatibá? como fue su propuesta inicial en el, en el proyecto que tenía Antanas Mocus y Paul Bromberg, de crear corporaciones, casas de la cultura y hacer convenios con las administraciones para que le dieran una infraestructura a esas corporaciones o esa casa de la cultura, esa infraestructura se le va a entregar a un operador. Pregunta. Me gustaría que la administración, si tiene claro esto, pues de pronto nos, nos dijera. Nosotros decimos, bueno, aquí hay 2.406 dos mil, dos mil millones de, de, de pesos para la Casa de la Cultura negativa para esa infraestructura. ¿En qué se va a invertir? ¿En qué se va a invertir ese, ese dinero? ¿En pintura? ¿Se va a volver a hacer otra fachada? ¿Se va a volver a hacer otro piso? ¿O, o, o, o bueno, en qué se va a invertir. No sé en qué se va a invertir. Se va a pintar o bueno, en qué bueno, no, no entiendo. Eh, necesitamos saber para qué o en qué se va a invertir esto. Eh, estamos ahorita haciendo varias um, charlas con los socios de la casa de la cultura frente a este a esta problemática que se viene presentando eh, vamos eh, a hacer otra más invita otra invitación a junta directiva de la corporación casa de la cultura a la administración local a ver si van porque siempre se invitan a las juntas directivas a las asambleas, a las asambleas eh, generales de la de la corporación Casa de la Cultura, a la administración se le invita como fundadores, socios fundadores, y, y no van, no van. A veces también se invita a la secretaria a la fuga, a la Fundación Fernando Avendaño y tampoco van. Pero nos critican desde afuera, nos critica, nos critican. Y, no, y sabiendo que tienen un asiento ahí en la junta directiva, en la asamblea, y no van. Donde todo esto que se está generando se puede solucionar también allá, en una asamblea, donde los socios fundadores de la Casa de la Cultura también tengan participación. Los escuchen a ustedes, a la administración local. Entonces, Será interesante reflexionar sobre esto y de pronto si nos hacen el favor y nos contestan las preguntas que acabo de dejar. Muchas gracias. Bien. Entonces con eso concluimos las intervenciones por parte de las entidades de los convocados haciendo por supuesto la claridad que esta mesa se había convocado la semana pasada pero entendiendo que coincidía con sesión del CLAP, se pospuso para hoy. Hemos tenido tiempo de convocatoria suficiente también en redes y esperábamos que el CLAP pudiera convocar a quienes creyera pertinentes para este espacio. Entonces no es un espacio cerrado, por lo mismo acá están las eh, mujeres que vienen a presentarnos las dificultades con el festival de hip hop Tengativa, pero pues por temas también de eh, lo que ya se había convocado y los días hábiles que requieren estas convocatorias, pues no se pudo transmitir un cuestionario. Sin embargo, le agradecemos. Eh, les agradecemos que nos hicieron llegar unas preguntas muy puntuales sobre la denuncia que están realizando para el festival Hip Hop. Esto lo daremos en traslado a la alcaldía local para que nos pueda también responder sobre esos puntos. Eh, no habiendo más y quedando, ay, discúlpame si sí, Edile Salina tiene el uso de la palabra. Sí, presidenta, muchas gracias. Algo muy concreto para Daniel, porque cuando Daniel Sánchez no se no patiño. Cuando hacía su intervención, él nos decía, y es la pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos eh, según la planeación que tiene la alcaldía local para ejecutar estos recursos? Es decir, ¿qué tiempo ustedes prevén donde digan, bueno, hasta aquí podemos ya planear para poder ejecutar este recurso? Si se subsana todo el tema legal, ¿qué tiempo se tiene previsto, Daniel? Porque ya estamos a menos de seis meses, no sé cuánto, ya creo que ya están en temas de empalmes, eh, de informes de empalme. Este gobierno ya está finalizando. Y si no se logra, esa era la primera pregunta, el tiempo. Y lo segundo, si no se logra ya solucionar ese tema jurídico, ¿qué va a pasar con ese recurso que se tiene previsto para invertir en la Casa de la Cultura? Esa es como, como la pregunta. Y bueno, ya mis compañeros han mencionado mucho el tema de, de por supuesto, el, la denuncia que hacen las mujeres en el tema del festival hip hop, que entiendo que ya pues la presidenta lo ha mencionado, para poderlo abordar en otra sesión, pero totalmente pues revisar este tema como mujeres en nuestra localidad. Eran esas dos inquietudes. Muchas gracias por la respuesta. Gracias, presidenta. Adelante la administración, por favor. Gracias, Presidenta, para responder de manera rápida algunos elementos. Voy a empezar por la de Lesalina, porque más me, me, me eh, lleva a una pregunta que ha hecho el Edil Fidel, que también tiene que ver con la pregunta hecha por la Corporación. Tiempos. Si los, o sea, en noviembre tiene que iniciarse todo el, el trámite administrativo que tiene que surtirse con la Secretaría de Planeación y con la Secretaría de Hacienda para poder presentar en tiempos a la Corporación el proyecto de presupuesto de 2024, que tiene que ser el primero de diciembre, si no me equivoco, del primero al 5, si no me equivoco, la norma dice que tiene que estar radicado para iniciar las discusiones. Pero para que esa radicación ocurra, pues tiene que haber todo un, un, un tema previo con la Secretaría de Hacienda y con la Secretaría de Planeación, que más o menos tiene que surtirse en noviembre. Dicho eso, el escenario, el, el, el presupuesto queda aprobado cuando la JAL lo sancione. Cuando la JAL perdón, adopte el acuerdo y la administración sancione el acuerdo. Ese es el momento en el que el presupuesto queda aprobado. Antes de eso, pues, por supuesto, hay una presentación. Recordarán ustedes que el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer unas modificaciones para beneficiar al adulto mayor. Bueno, todo un asunto que se surgió en ese debate. Entonces, en el marco de la discusión con la JAL, pues, pueden surtirse ajustes que, por supuesto, reconozcan los principios de legalidad, de planeación y contractuales que siempre pues, ya lo hemos discutido ampliamente en esos, en esos escenarios. Una vez que apruebe el presupuesto, que eso tiene que ser para el 15 de diciembre, si no me equivoco, ya no hay modificaciones a eso. Entonces, pues un poco a la respuesta para la de Salina. Contando los tiempos de planeación, discusión y aprobación, probablemente entre noviembre y diciembre de 2023 sería ese plazo máximo para que podamos tener una seguridad eh, seguridad por usar esa expresión de que se va a resolver esta situación jurídica para poder incluir la meta en el presupuesto del otro año porque no podríamos incluirla sin tener la certeza de que se van a invertir los recursos Entonces, digamos que la secretaría las dos secretarías ya mencionadas pues no nos permitirían hacer una cosa de esas si no se hace que es una cosa que ya ya hemos mencionado pero vale la pena recalcar los recursos se pierden porque pues por supuesto la Secretaría de Hacienda no va a otorgarle recursos al fondo que no están incluidos en el proyecto de en el acuerdo de presupuesto y no los va a permitir incluir si no hay certeza de las inversiones que se van a realizar con esos recursos. Entonces, en el momento en el que no se incluya, pues el recurso básicamente se perdería porque el plan de desarrollo tiene un horizonte de temporalidad que es diciembre de 2024. Digamos que ya, ya para decir no, lo hacemos en el 2025, no, ya no aplicaría, al menos en este plan de desarrollo, seguro será una discusión de la futura administración, pero al menos en este plan de desarrollo, pues ya no se ejecutaría. Ese sería, digamos, el peor escenario en ese cálculo. ¿Qué se, qué se haría con esos recursos? Que era una parte de la pregunta de la corporación y que Leir Fiedel hizo la misma pregunta. ¿Cuál era el acto administrativo que decía que se podía intervenir o cómo no? Está eso. El decreto 168 de 2021, artículo 4, si no me falla la memoria, establece, modifica el 768 de 2019 y establece que la administración local será la entidad encargada de velar por el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y viabilidad dispuestos por la cabeza de sector para el caso del sector cultura. Y esos de criterios de elegibilidad y viabilidad disponibles de manera pública en la página de la Secretaría Estatal de Planeación son la hoja de ruta, son el marco de referencia de lo que podemos o no podemos hacer. En esos criterios, para la meta que hemos venido mencionando, que es intervenir una sede cultural con acciones de dotación y adecuación, pues el sector ya establece cuáles son las condiciones de intervenciones o adecuaciones que tienen que ver, valga la redundancia, con intervenir o adecuar una sede que supone, que es un, un hecho que hemos venido discutiendo ampliamente en, en el interior de la administración, que supone la existencia de una sede previamente construida, que es una cosa que ya hemos mencionado hace unos minutos intervenciones pues supondrá un ejercicio de diagnóstico necesariamente. Ahí convergen dos elementos, el diagnóstico que se tenga que hacer del estado de la casa, de cuáles son las los, los, los acciones de inadecuación, disculpen, que se requieren adelantar, eso es un primer elemento, y eso se va a cruzar, vuelvo, insisto, con los criterios de elegibilidad y viabilidad, que es el 168 del 2021, el que nos dice ustedes tienen que cumplir esos criterios o velar por el cumplimiento de esos criterios. Pues ya será el cruce entre lo que los criterios digan y las necesidades efectivas de la casa lo que vamos a, a poder intervenir. que Sin duda son criterios amplios, permiten las, las intervenciones adecuadas para ese ejercicio. ¿Qué tiene que hacerse de esta manera? No? Era otra de las preguntas. Porque en otras, en ocasiones anteriores no se requirió la restitución, porque el hecho jurídico era distinto. En, en, para, para ese momento, 2012, si no, no recuerdo mal, el, el histórico del proceso contractual, el proceso de del proceso jurídico existía el comodato y pues por supuesto en virtud del comodato el fondo tenía la figura jurídica o la ruta jurídica para realizar la inversión en el espacio. Esa, esa situación jurídica hoy en principio, y es precisamente el propósito del debate jurídico que se está surtiendo, pues no es, no es la misma, porque el comodato fue extinguido, existe la terminación unilateral del comodato, bueno, todo el tema que pues por supuesto ya ha venido siendo mencionado por los abogados. Entonces, en esa medida... El fondo es un hecho jurídico más que, más que cualquier otra cosa, pues en, en, en el escenario que es cierto hoy, que no es el mismo el del 2011-2012, pues se requiere la restitución para que el fondo pueda realizar las inversiones. En principio lo que se ha conversado con la Secretaría de Cultura, se, sin duda, y es parte de, lo, de un poco del ejercicio de los compromisos que se puedan establecer por parte de la Administración, y es participar de los espacios de diálogo. Creo que la Secretaría de Cultura había mencionado en algún escenario que ellos estaban en ese, en ese tono de generar los espacios de diálogo. Con la administración, con la secretaría, con la corporación y con el sector cultural, para que este proceso no solo se surta en, en, en un sentido jurídico, que ya lo hemos mencionado ampliamente, sino que también sea participativo. Entonces, en esos espacios de diálogo, seguramente se tendrá que dar cuenta mucho más rigurosa de esto que estoy mencionando. Pero sí mencionar que, en principio, lo que ha dicho la secretaría es: serán las administraciones locales las que administrarán, valga la redundancia, directamente la casa. No, no entregársela a un operador, no, no serán, serán en principio las administraciones. Eso no, no es un definitivo, digamos que ese es el tono que ha tenido la conversación que hemos tenido con la Secretaría de Cultura, que insisto, se irá puliendo en la medida en la que se surtan esos espacios de diálogo que es donde es que la administración, pues por supuesto, atenta a los ejercicios de coordinación y de participación que hagan falta para estar en esos espacios y pues... Por supuesto, mencionar muchos de estos elementos que seguramente ya mencionamos hoy, que habrá que recalcar en otros escenarios con otros actores, pues por supuesto, siempre dispuestos a realizar ese ejercicio. Creo que con eso cerraríamos presidenta de las demás personas que nos acompañan. Señor Carlos, para concluir. Eh, yo, yo quisiera saber, señores, eh, del fondo, eh, qué dinero hay presupuestado. Para funcionamiento de Casas de la Cultura, porque podría ser un gasto recurrente si no hay una figura jurídica. Eh, entonces, quiero saber de dónde, eh, en el plan en el plan de desarrollo, si está en el 2018, 2000, ¿qué? 2020, 2024, y si se va a colocar funcionamiento de la Casa de la Cultura, que tiene que haber, porque entonces se quedaría mandando un celador allá y aquí una persona diciendo quién entra y quién sale. Entonces es eso, que me den esa respuesta, por favor. Sí, adelante. Perfecto, don Carlos. En principio, pues, acertada su pregunta, sin duda, eso es parte de la discusión que nosotros también hemos tenido con la Secretaría de Cultura y es el dinero que se tiene vía inversión, o sea, vía plan de desarrollo de recursos de inversión es para adecuar la casa, en eso estamos claros, intervención y adecuación que es la premura, pues ya, digamos, ha, ha habido varias menciones a que la casa requiere de esas adecuaciones, eso en principio. El segundo elemento, y es el por qué van a existir esas mesas de diálogo, tiene que ver un poco con eso, con que, pues por supuesto, si la administración asume la tenencia directa del, de, de, de la casa, pues va a generar una serie de gastos que tendrán que contemplarse. Que eso vuelve y juega, eso aún, aún resalta más aún el argumento que hemos venido mencionando de la importancia de solucionar esto muy rápido. En el presupuesto que se presenta en diciembre, que fueron los tiempos que ahorita mencioné a la Ilesa Lina, no solo se incluyen los gastos de inversión, sino también los de funcionamiento. Entonces, si se van a incluir, o sea, si, 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 si se sabe o si se asume que se va a recibir esta, esta casa, no bueno, quisiera decir el predio porque es desacertado en el predio, hay una casa que funciona si se va a recibir esta casa, pues también habrá que contemplar en la planeación del presupuesto de funcionamiento de 2024 los posibles gastos que lleguen a generarse por esa, por la tenencia de esa casa. Es, por supuesto, también parte del ejercicio del debate que tendrá que hacerse. Muy bien. Entonces con ello concluiríamos que atentos, entendemos que hoy no pudieron asistir todos los consejeros, eh, haciéndoles pues la propuesta igual de forma, creo que es oportuna, que se pueda difundir ese espacio que se vaya a generar con los otros actores del sector cultura que consideren pertinentes para esta discusión. Pero esperamos que la Administración, pues por supuesto también con la línea técnica de Secretaría de Cultura, se puedan establecer esas mesas de trabajo de forma más participativa y que en la siguiente sesión que seguro vamos a tener de seguimiento nos cuenten qué resultados tenemos de esas mesas de trabajo, que es lo que al final buscamos, a qué acuerdos se llegaron y ojalá pues que nos puedan ustedes indicar en qué plazo podríamos estar teniendo esa información entendemos que yo lo que veo es que ambas partes quieren resolver esto lo antes posible pero pues tenemos ciertas limitantes de por medio entonces lo que buscamos es que podamos avanzar y trabajar en esto y pues que no quede de pronto congelado porque no sabemos cómo encontrar respuestas entonces eh, no habiendo más en este punto principal y ya dejando por supuesto la trazabilidad de lo que nos pasaron eh, a través de la secretaria para lo del Festival Hip Hop, daremos traslado eh, a la administración para que se puedan atender estas recomendaciones y también exigencias que se hacen con justa causa para el tema. No viendo más en el punto principal, concluimos nuestro tema principal eh, agradeciéndoles la presencia en esta sesión. Si gustan, pueden retirarse. Nosotros continuamos con el siguiente punto del orden del día. Sexto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, por favor, llamar a lista. Jessica Lorena Rodríguez Delgado, presente. Pablo Emilio Molano Jiménez. Pablo Emilio Molano, presente, en sesión ordinaria. Joan Manuel Ángulo Oliveros. Joan Angudio, presente. Lilia Bella Bojacá, Darly Patricia Caicedo Camilo. Iván Darío Castiblanco, Molano. Iván Darío Castiblanco, presente. José Cornelio Hernández. José Cornelio Hernández, presente en sesión plenaria ordinaria. Fabián Mauricio Peña, sedano. Fabián Peña, presente. Lina. Perdón, perdón, perdón. perdón. Lina Pinzón. Lina. Chao, que, estoy... que esté bien. Que bien. Bueno. Gracias Pilar, qué pena. Lina Pinsonarias presente en sesión plenaria. Fidel Ernesto Poveda Gómez, presente en plenaria. Ana Elsa Torres Melo le informo honorable presidenta que hay quórum de la sesión ordinaria. No bueno, teniendo quórum y dejando por supuesto la constancia que nos manifestaba la dilesa Lilia tenía que retirarse por una cita médica, eh, nos permitimos convocar para sesión mañana 16 de junio, 9:30 de la mañana, sesión presencial. Tendremos como tema, ya les confirmo, los avances en la ejecución del contrato de intervención de salones comunales, el número 489/2022, convocada a la alcaldía local han estado bastante presentes esta semana para que nos puedan rendir el respectivo informe. 9:30 de la mañana viernes 16 de junio. Quedando convocados para mañana. Me permito concluir la sesión siendo las 12:20 p.m. 12 y 12:20 p.m. que tengan feliz resto de día. Un feliz día para todos.